Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el
ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, le parecía correcto.
servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas.
el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Para poder fijar la caída, un banco fuerte que pregonaba hagamos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra. Y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a darle gracias por habernos permitido llegar hasta este último día y también nos tenga con vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia
Realmente es tu palabra perfecta, Señor. Todas tus promesas, todas tus profecías de la Biblia se han cumplido, Padre amado. En este último tiempo, en Mateo 12:42, dijiste que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar, oh Padre amado. Habacuc 2:14, con este glorioso mensaje, dijo: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, sabiendo de que tu mensaje glorioso ha llegado por todo el mundo, Señor, y no hay, oh Padre amado, no hay un punto que no haya sido llegado, Señor, porque el profeta, cuando estaba físicamente, se dio la vuelta como más de 7 veces, oh Padre. Y este glorioso mensaje llegará a su fin cuando los gentiles entren en la cena, así como vio el profeta una visión anticipada. Pero hoy ya no estamos viendo vista anticipada, sino, oh Padre amado, ejecutando lo que dice tu palabra, oh Padre amado. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos en esta tarde para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Y permite, Señor, que abras vuestra sabiduría y entendimiento para que todo lo que lecturemos sea entendible y sepamos lo que tú quieres hacer con cada uno de vosotros, Padre. Muchas gracias por el privilegio, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado. Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962. Vamos a continuar desde los párrafos 11. Dice: Yo prediqué recientemente un avivamiento de 2 noches en una iglesia que tenía un cupo de 20. Y yo estuve en Bombay, India, donde tuvimos 500 mil en una sola reunión. Y en Durban, Sudáfrica, había como unos 225 mil, donde vi a 30 mil nativos genuinos aceptar a Cristo como Salvador en un solo llamamiento al altar. Y yo los vi llevando como unas siete camiones grandes, llenos. Y estos camiones, vaya, serían como un jeep al lado de estos grandes camiones africanos de allá, de silla de ruedas, muletas y cosas así con las que los nativos se habían cargado unos a otros al traerlos de allá de las junglas. Párrafo 12. Y a la mañana siguiente, cuando Sidney Smith, el alcalde de Durban, Sudáfrica, me llamó y dijo: Vaya a la ventana y observe hacia la playa. Y ahí venía una fila de gente con donde 25 mil milagros habían sido ejecutados con una sola oración. Y allí estaban ellos con sus muletas y sillas de ruedas, y los nativos, quienes habían estado en guerra unos con otros una semana antes, iban andando. Los que habían estado usando esas muletas y abrazaderas y demás, al siguiente día iban andando en paz, abrazados unos con otros, cantando: Todo es posible, solo cree, en su lengua nativa. Eso es lo que todo el mundo debería estar haciendo esta noche. Todos nosotros de un solo corazón y unánime, simplemente cantando el glorioso evangelio del Señor Jesús. Párrafo 13. Y miren, en el mensaje que yo tengo, yo lo trataré de hacer tan sencillo como sea posible, porque siendo la primera vez que ustedes, quizás la gente ha estado en las reuniones y pueda que les parezca un poquito extraño para ustedes al principio. Y si les parece un poquito extraño, solo les pido que me toleren un poco, ¿ven? Y siempre escudriñen lo que digo. Y si no es exactamente de acuerdo con la escritura, no lo crean, ¿ven? ¿Por qué? Miren, Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia. Él es Dios. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Ven, pero mientras que yo lo vea haciendo exactamente lo que Él ha prometido hacer, eso será lo suficiente para mí. Eso está bien. Entonces yo sé que estoy en el camino correcto. Mientras que esté en la Escritura, Dios lo prometió hacer.
y de la manera que Él lo hizo y de la manera que Él lo hace. Y yo creo, esto es lo que yo creo, que si Él alguna vez era Dios, Él todavía es Dios, ven. Y si Él no es el mismo Dios que Él era, entonces Él no era Dios, ven. Porque Él es, si Él es Dios, tiene que ser infinito, infinito. Y entonces, si Él es infinito, es perfecto. Párrafo 14. Y si Dios alguna vez hace algo, ven, si Él, miren, solo recuerden que si Dios alguna vez hace algo y de la manera que Él lo hace, Él nunca puede cambiar esa manera, porque ven ustedes, Él es perfecto. Miren, yo puedo hacer algo y ustedes pueden hacer algo y al año siguiente nosotros tenemos una idea un poquito mejor, ven. Porque nosotros aprendimos un poquito más y quizás en 10 años seremos más inteligentes que lo que éramos, pero no es así, Dios. Él es infinito. Ven, Él es perfecto para empezar. Y si Dios alguna vez es llamado para tomar una decisión y la decisión que Él toma tiene que permanecer para siempre de esa manera, Él no lo puede hacer de esta manera en una ocasión y de esta manera en otra ocasión, y aceptar este y rehusar esa, de la manera que él actúa la primera vez. Si él no actúa de esa manera cada vez, entonces él actuó erradamente la primera vez, ¿ven? Porque él es Dios. Él nunca puede cambiar su manera, porque él es Dios. Y luego él es infinito, omnipresente, omnipotente, y con el fin de ser Dios, él tiene que hacer todas estas cosas. Así que nosotros creemos eso. Párrafo 15. Y miren, y trataré al explicar las escrituras y al leer y todo de hacerlo tan sencillo como sé hacerlo. Y luego, miren, y siguiéndolo de cerca en la escritura. Y luego le pediré que me apoyen en oración, porque, y no será maravilloso si aquí en esta pequeña ciudad de Santa María estallara un gran avivamiento y todas las iglesias estarían y la gente acudiera del otro lado de estas montañas y del otro lado de las colinas, viniendo para ver la gloria de Dios, todas las iglesias en fuego por Dios y las pequeñas diferencias puestas a un lado y todos de un solo corazón y unánimes. Bueno, sería maravilloso. Y solo piensen, la pequeña Santa María, al lado de la costa, sería la que estuviera llevando a cabo este avivamiento. Miren, no únicamente es probable, sino que es posible que pudiera suceder. Depende de la actitud que tomemos. Miren, Dios siempre envía sus dones y cosas a las generaciones, a las iglesias, y cual sea la actitud que la gente tome, esos son los resultados que ellos obtienen. Nosotros sabemos eso. Ustedes, Dios no se impone a nadie. Ustedes lo tienen que desear. 16. Miren, nadie puede explicar a Dios. Ustedes tienen que aceptar a Dios por fe, porque si no es fe, entonces no es Dios. Si yo pudiera explicar a Dios, entonces yo sería igual a Él. Y miren, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no intentamos hacer eso. Pero las cositas que Él nos ha dado, solo tomamos su promesa y la creemos. Y lo observamos obrar exactamente de la manera que Él dijo que obraría. Y si hacemos eso, estoy seguro que veremos la gloria de Dios. Párrafo 17. Miren. No los quiero retener tarde esta noche, solo yo sé que ustedes son hombres que trabajan y yo he trabajado toda mi vida, así que yo sé lo que es tener que ir a casa y levantarse temprano en la mañana después de estar sentado en una reunión. Y yo sí he tenido algunas de que han sido bastantes largas, así que, pero trataremos de terminar cada noche, digamos, miren, son 20 minutos para las 9 ahorita. Y me supongo que quizás su servicio por lo general termina alrededor de las 9:30. Y eso les dará tiempo de ir a casa y descansar y regresar mañana en la noche. Tomen el teléfono y llamen a alguien y traigan a los enfermos y afligidos. Y no vengan solo para entrar rápidamente de esa manera y salir rápidamente. Se les pasa cientos de millas de alto a ustedes. Ven ustedes, ven. Párrafo 18. Si ustedes tuvieran que ir a donde los hermanos Mayo, ustedes saben, para un examen para darse cuenta lo que está mal con ustedes, en primer lugar ustedes tendrían que llamar y conseguir una cita.
Y eso probablemente les tomaría 2 o 3 meses antes que consigan una cita. Y luego ustedes irían y allí se quedarían en el hospital, quizás por una semana o 10 días en el hospital. Y ellos no hacen ninguna cosa por ustedes, sino examinarlos. Y luego cuando ustedes terminan con eso, después de estar meses bajo aprietos y pruebas y medicinas y, oh, hermanos, todo, entonces ellos únicamente les dicen a ustedes lo que está mal con ustedes. Ven, eso es correcto. Y sin embargo, la gente clama de todas partes para darse cuenta qué está mal con ellos. Pero si ustedes solo creyeran en Dios con todo su corazón, terminaría en un momento. Ven, si ustedes solo ven, eso es correcto. Pero ustedes lo tienen que creer. Y ahora recuerden, únicamente por fe lo creemos y lo observamos actuar. Párrafo 19. Y luego, cada noche las escrituras que yo uso, algunas veces yo escribo varias escrituras aquí para referirme a ellas. Y si yo me refiero a estas escrituras y lo que ustedes ven cumplirse, si eso no parece natural a ustedes, vayan a casa y revísenlo con la Biblia. Entonces ustedes están obligados a mí, de venir a mí y decirme si es que no es la promesa de Dios y dejarla aquí en mi escritorio y decir, hermano Branham, eso no está correcto. Eso no es escritural, ¿ven? Y si sí es escritural, entonces ustedes mismos están obligados a creerla, pues es Dios. Párrafo 20, por último. Miren, antes que empleemos demasiado tiempo ahora, y les quiero dar las gracias a mis hermanos otra vez, me supongo que estos son ministros y demás a lo largo de aquí, yo lo aprecio, y a ustedes laicos y a los miembros de diferentes partes del cuerpo, nosotros estamos recibiendo temporalmente aquí, somos peregrinos, y venimos a visitarlos a ustedes que están residiendo temporalmente, estamos esperando la venida del Señor. Aquí no tenemos ciudad permanente, vamos de lugar en lugar y esperando la venida del Señor. Día tras día nos envejecemos más y más y no sabemos en qué momento, aunque estemos jóvenes o ancianos, nuestra vida pueda ser desprendida así de rápido. El hermano Branham truena sus dedos. Luego nos tendremos que encontrar con Dios y allí este es nuestro tiempo de preparación. Así que preparémonos ahora para encontrarnos con el Señor cuando Él venga. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Quisiéramos ver a Jesús predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 21. Ahora, inclinemos nuestros rostros y hablémosle al autor antes de leer su palabra. Miren, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones de la misma manera. Antes que empecemos, me pregunto si en el edificio esta noche habría de esos aquí que les gustaría levantar sus manos a Dios y decir, Dios, mira, durante esta reunión yo tengo una necesidad. ¿Suplirías mi necesidad, Señor? Yo voy a levantar mi mano y solo al hacer esto, Dios les bendiga por todas partes. Miren. Él ve lo que está detrás de su mano en el corazón. Nuestro Padre Celestial, estamos ahora abordando el trono de tu gracia. Miren, nosotros no vendríamos por medio del trono de justicia, porque si recibiéramos justicia, todos moriríamos. No pudiéramos venir por medio del trono de juicio, sino que hemos sido invitados a venir por medio del trono de gracia, con la promesa de que nuestro Señor nos dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo, te será concedido. Mira, nosotros sabemos que eso es la verdad, tiene que ser verdad, es la palabra, y nosotros creemos que esta Biblia es tu palabra infalible.
Toda palabra de ella es de Dios y nosotros nos aferramos a ella y la apreciamos con todos nuestros corazones. Tú sabes cuánto apreciamos este momento de compañerismo aquí, en esta pequeña ciudad hermosa. Y estos finos hermanos y hermanas. Nos recuerda de los días primitivos cuando los apóstoles se reunían cuando sus grupos eran pequeños. Pero cómo el Espíritu Santo venía entre ellos y hacía grandes cosas sobresalientes, porque la iglesia estaba congregada. Esta fue la iglesia católica apostólica primitiva, de muy al principio de Pentecostés. Pedimos, Padre Celestial, que mientras que esta iglesia apostólica se ha congregado, que tú regreses esta noche en la forma del Espíritu Santo. Hace 2000 años desde tu crucifixión para nuestra redención, la apropiación de nuestra por nuestra iniquidad, proveyendo un agua de separación por el lavamiento del agua por la palabra. Y ahora, para hacer que tu palabra viva, para vivificarla y cumplirla, se requiere a un Dios viviente, resucitado para hacer eso. Y ahora, Padre, Padre Celestial, te pedimos esta noche que tu presencia sea tan grande entre nosotros, que cuando nos vayamos de este edificio esta noche, de esta reuniencita, aún en la primera noche, que podamos decir como aquellos que iban a Emaús, en ese tiempo, después de la resurrección esa mañana, tú habías caminado con ellos todo el día, hablaste con ellos, sin embargo, no te reconocieron. Y Padre, yo estoy seguro que algunos de nosotros, y muchos de nosotros, y prácticamente todos nosotros aquí, hemos caminado contigo, y tú has caminado con nosotros, y sin embargo, no estábamos conscientes de ello. Pero cuando llegó el tiempo del atardecer, cuando los afanes del día habían terminado, tú los reuniste, y las puertas fueron cerradas, y luego tú estabas encerrado con ellos. Entonces tú hiciste algo exactamente como lo hiciste antes de la crucifixión. Y ellos reconocieron por la manera que tú lo hiciste que ese eras tú y ellos. Luego tú desapareciste de su vista y ellos se apresuraron a llegar a casa a sus otros compañeros y dijeron, verdaderamente, el Señor ha resucitado. ¿No lo harás tú esta noche, Padre, mientras nos hemos reunido y cerrado las puertas alrededor de nosotros? ¿No aparecerás en medio de nosotros y harás algo esta noche como tú lo hiciste cuando caminaste en Galilea y en Capernaum y en diferentes partes del mundo? Para que esta pequeña audiencia y todos nosotros juntos podamos ver la prueba de la resurrección. El gran Mesías de Dios vive después de 2000 años a través de críticos y lugares oscuros. Pero sin embargo, ellos ya no lo pueden matar. Él vive por los siglos de los siglos. Concédelo, Padre. Y que nosotros, mientras vamos a casa esta noche, digamos por el camino mientras vamos, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Párrafo 25. Ahora, en San Juan, el capítulo 12 y el versículo 20. Leamos para un pequeño respaldo, para un contexto. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y luego en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, este es un texto tremendo.
Y para un pequeño respaldo, pudiéramos decir que estos griegos tenían la misma curiosidad que yo tengo esta noche y la que tenemos todos nosotros, creo yo. No hay nadie que alguna vez haya oído de Jesús que no anhele verlo. Si yo le dijera a esta pequeña audiencia en esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Me supongo que toda mano aquí se levantaría. Eso es correcto. Probémoslo. ¿A cuánto le gustaría verlo? Veamos sus manos levantadas. ¿Ven allí? Seguro. Ustedes han oído de él. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Miren, a todos nosotros nos gustaría verlo, seguro. A mí me gustaría verlo. Bueno, miren, si él, eso nos colocaría en la misma posición en la que estaban aquellos griegos. Ellos vinieron a Jesús y dijeron, vinieron a los discípulos y dijeron, Señor, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Nosotros, ese era el deseo de ellos. Quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe los llevó allá y los llevó a Jesús, él y otro apóstol, y ellos lograron ver a Jesús. Miren, en Hebreos 13:8, dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si nosotros deseamos verle a él, ¿por qué no podemos tener el mismo privilegio que ellos tuvieron? Miren, ¿ven ustedes? Las escrituras no pueden mentir. Ellas tienen que ser la verdad, ¿ven? Ellas tienen que ser la verdad. Miren, si la Biblia dice que él es el mismo, eso, entonces él tiene que ser el mismo. Miren, yo no creo que la Biblia es de interpretación privada. Yo creo que es exactamente de la manera que está escrita. Yo creo que Dios tendrá que tener alguna norma por medio de la que Él juzgará al mundo. Miren, yo, todos ustedes saben que siendo un irlandés, yo provengo de antecedentes de familia católica. Y miren, cuando yo era un jovencito, por supuesto, mi padre y madre ambos fueron casados fuera de la iglesia y fuera de la iglesia católica. Y por lo tanto ellos no pertenecían a nada. Y ustedes han leído quizás la historia de mi vida. Si ustedes no la han leído, los libros están aquí. Un hermano los tiene aquí de venta y lo demás, 28, miren. Y entonces en eso, cuando recibí un llamado de Dios, yo me empecé a preguntar. Miren, entonces cuando fui a la iglesia dice que Dios juzgará al mundo por medio de la iglesia. Bueno, me vine a dar cuenta que hay como unas 900 iglesias diferentes. Y una dice que ellos están correctos y la otra está incorrecta. Y que ellos están correctos y la otra está incorrecta. Miren, hay bastante confusión de esa manera. Miren, si los luteranos están correctos, entonces los bautistas están errados. Si los bautistas están correctos, entonces los metodistas están errados. Y luego, ellos tienen tantas diferencias. Así que entonces en toda la cosa, yo vi que allí había una confusión. ¿Cómo pudiera entonces Dios alguna vez permitir llevar a la gente a un juicio tan perfecto y luego habiendo tantas diferentes salidas, una de esta manera y la otra de esa manera? Una dice, esto está bien. La otra dice, no, no está bien. Y está de esta manera y esa. Habría bastante confusión. Y yo pudiera. Yo no pudiera creer que un amable Padre Celestial haría una cosa así. 29. Así que entonces yo pensé, bueno, ¿por medio de qué él primero impuso juicio a la gente? ¿Cómo se lo dio él a ellos? Eso fue en el. Tenemos que regresar a Génesis. A Génesis es el capítulo simiente, lo cual significa principio. Y la primera cosa que Dios puso delante del hombre
fue el de obedecer su palabra. Y solo un pequeño error, no todo un gran capítulo, sino solo interpretar erróneamente la palabra, solo torciéndola un poquito, Satanás lo hizo por medio del razonamiento y causó que toda angustia que alguna vez hubo, toda enfermedad, toda muerte, todo bebito enfermo, toda sepultura al lado de la colina, solo por dejar de creer una sola palabrita, no exactamente desecharla, sino simplemente citarla equivocadamente, solo razonarla. ¿No es razonable que Dios no haría tal cosa? Él dijo, pero Dios dijo que él sí lo haría. ¿Ven? Párrafo 30. Y luego, si Dios permitió todos estos 6,000 años de sufrimiento solo por tomar una sola palabra y dirigirla mal y causó todo esto, ¿cómo nos va a permitir él regresar con otra palabra dirigida toda mal? Así que con 960 y algo de denominaciones diferentes, ¿cómo podemos juzgar por medio de eso, con todos diciendo que es de esta manera o de esa manera? Entonces yo leí en el libro donde allá en la última parte del libro de la Biblia dice, el que quitare algo de este libro o añadiere una cosa a él, lo mismo le será quitado de su parte del libro de la vida. Ese es el clérigo, denominaciones o lo demás, que citan equivocadamente la palabra o meten dogmas en lugar de la escritura y todo lo demás, y las propias ideas de los hombres para obtener su propio logro. Debe ser exactamente la palabra de Dios, exactamente de la manera que Él lo dijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús. Servicio organizado en Santa María, California, Estados Unidos, día 27 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, del año 620627, párrafo 31. Mire, yo sé que muchos de nosotros no tenemos fe, y yo no tengo fe para hacer que todas sus promesas vengan a verdad, a cumplirse, pero yo de seguro no me pararía en el camino de alguien que sí tuviera esa clase de fe. Como frecuentemente he dicho, yo quisiera tener la fe suficiente como la que Enoch tenía para tomar un paseíto en la tarde y subir al hogar con él. Yo quisiera tener esa clase de fe, pero yo, si yo no lo tengo, no me pararé en el camino de alguien más que sí la tiene. Yo diría, gracias a Dios por ese precioso hermano o hermana que tiene fe para salir de la vida caminando sin morir. Eso sería maravilloso, pero nosotros creemos que viene un tiempo cuando sí habrá alguna clase de paseíto en la tarde o en la mañana, y habrá muchos en la tierra que serán arrebatados en el rapto, en la venida del Señor, y yo creo que nos estamos acercando a ese tiempo. 32. Ahora miren, la Biblia está diciendo que Él es el mismo. Eso es lo que yo les estoy tratando de hacer entender, que deben comprender esto, que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y los griegos le querían ver, y ellos fueron llevados a él por uno de sus discípulos. Entonces, ¿no sería posible, si él es el mismo, que otro verdadero discípulo los llevara a ustedes a él y nos permitiría ver a él? Miren, ha sido el clamor del corazón humano desde el amanecer del tiempo de ver a Dios. Job, el libro más antiguo en la Biblia, ellos reclaman que fue escrito antes que Moisés escribiera Génesis. Miren, que Moisés, o mejor dicho, Job clamó, que yo pudiera saber, en otras palabras, saber dónde vive él. Si yo pudiera tocar en la puerta, si yo le pudiera hablar, ¿ven? Si yo pudiera únicamente ver alguna parte en que yo
pudiera tocar en la puerta. Me gustaría razonarlo con él. Todo hombre está tratando de mirar más allá de esa cortina. Sabe que él viene de alguna parte de las tinieblas. Él sabe que está aquí en la vida humana y él va a regresar allá otra vez en alguna parte. Así que todo hombre está tratando de darse cuenta qué es la puerta y cómo, de dónde provenimos y a dónde vamos. Siempre ha sido ese el clamor del corazón humano. 33. Sin embargo, si nos detuviéramos por un momento, él es tan real alrededor de nosotros a tal grado que hay, bueno, él está sencillamente donde quiera. Dios es, él vive en toda criatura que tiene vida en ella. Él está viviendo allí, toda planta, toda flor, todo lo demás. Dios vive dentro de eso. Amén. Pero mire, en lugar de entrar en eso, en lo cual pudiéramos entrar después, yo les quiero traer a ustedes este punto. Miren si Jesús estuviera en Santa María esta noche. ¿Qué tipo de persona buscaría usted? Miren, nosotros sabemos que su cuerpo físico, el cual nació de la Virgen María, que fue crucificado y murió, fue enterrado y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de la majestad a las alturas. Está sentado allí esta noche como un sumo sacerdote, viviendo para siempre para interceder sobre nuestra confesión. Y él también es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahorita mismo él es esa clase de sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. 34. Miren, la única manera, si yo les pregunto a todos ustedes, luteranos, ¿qué piensan ustedes acerca de él? Bueno, según ellos, él sería luterano para todos los católicos. Él sería católico para los pentecostales. Él sería pentecostal y lo demás. Solo démonos. La única manera verdadera de darnos cuenta es por esto. Démonos cuenta lo que él fue ayer. Y si ustedes pueden ver lo que él fue ayer, entonces él tiene que ser el mismo hoy. Y lo será por los siglos. Solo ponga el cuerpo de la iglesia a un lado de sus ideas de ello y démonos cuenta de lo que él fue ayer. Miren, nosotros recordamos que él ha sido prometido desde el huerto del Edén, desde el mismísimo primer día cuando el pecado entró al huerto del Edén y Dios llamó a Adán y a Eva a juicio. Él prometió que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, un salvador. 35. En el gran movimiento que sigue, encontramos a Moisés el Gran. Bueno, él era un tipo de Cristo, fundador de la ley, sacerdote, rey y lo demás. Nos damos cuenta que él era un tipo perfecto de Cristo. Nació en el tiempo de persecución del enemigo. Fue escondido en las junglas, igual que Cristo lo fue. Y salió y guió a los hijos a salir fuera y lo demás. Así que nos damos cuenta allí que Moisés en él, casi al fin de su camino, él les dijo, miren, que después de que partiera, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Miren, nosotros sabemos que todo Israel, todo el Antiguo Testamento. Sorry. Y me llamo. ¿Aló? Okay. Miren, nosotros sabemos que todo Israel, todo el Antiguo Testamento siempre dependía de sus profetas. Hebreo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postrero día por el Hijo Cristo Jesús. ¿Ven? Miren, los hebreos, de la manera que ellos podían saber, somos enseñados allá en Deuteronomio, como en el capítulo 18, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo mismo, el Señor Dios, me daré a conocer a él en visiones y le hablaré en sueño.
Si lo que ese profeta dice acontece, entonces óiganlo. Pero si no se cumple, no lo escuchen. ¿Ven? ¿Por qué? No teman a ese hombre, porque yo nunca lo envié. 36. Eso es únicamente razonable. Si Dios envía algo, Dios respalda lo que él envía. Así que Dios envía su palabra, Dios respalda su palabra. Miren, un hombre puede venir y decirles a ustedes muchas cosas, pero cuando Dios dice algo, entonces Dios respalda exactamente lo que él dice que hará, porque él lo tiene que hacer con fin de ser Dios. Él no puede hacer una promesa y luego no quedarse con ella y luego permanecer siendo Dios. Él no pudiera hacer eso, ¿ven? Él se tiene que quedar con su promesa. Miren, nos damos cuenta que entonces nosotros, la primera vez que lo encontramos a él apareciendo en la escena, hay muchos allí que abordaremos durante la semana y lo abarcaremos poco a poco para que ustedes reciban el más entendimiento de ello. Pero simplemente empecemos con la vida de Cristo. 37. Nosotros sabemos que él nació de la Virgen. A la edad de 30 años, él fue bautizado por Juan el Bautista. Él se fue al desierto y fue tentado por el diablo por 40 días y noche. Y salió y empezó su ministerio. La primera cosa que nos fijamos después de que él salió, bueno, Juan vio una señal sobre él, como una luz, una forma de una paloma que descendió del cielo, y una voz proveniente de esa forma de paloma, el Espíritu de Dios. Una voz proveniente del Espíritu de Dios, lo cual la paloma era el Espíritu de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, esa es la versión de King James. Miren, en la versión original es algo igual. Ella dice, en quien me complazco habitar. ¿Ven? Dios habitó en Cristo. Nosotros sabemos eso. Él dijo, no, yo soy el que hace las obras, es mi Padre que habita en mí. Él hace las obras. San Juan 5:19. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. 38. Miren, Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo. Miren, todos nosotros creemos eso, él. Dios estaba en Cristo, él expresó lo que Dios era, él era la imagen expresada de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren, nos damos cuenta que cuando él estuvo aquí y de la manera que la gente lo conoció, miren, todos ellos eran creyentes judíos a los que él vino a los suyos. 39. Miren, únicamente hay tres razas de gente en el mundo. Que ellos digan lo que quieran. Hay tres razas, el pueblo de Can, Sem y Jafet. Porque eso surgió de Noé, desde el arca. Hay tres razas de gente. Así que entonces esos fueron el judío, el gentil y el samaritano. Lo cual nos damos cuenta que el mensaje pentecostal fue a esas tres. Y Pedro tenía las llaves y desde ese entonces es para todos, miren. Nos damos cuenta que Pedro en el día de Pentecostés lo abrió para los judíos y llegó a los samaritanos cuando Felipe fue allá y les predicó a ellos allá. Y luego en la casa de Cornelio, y luego eso lo concluyó. ¿Ven? El mundo lo tenía. Tenía el Evangelio. 40. Miren, ahora miren. Fijémonos cuidadosamente mientras lo abarcamos. Miren. Vemos que él salió del desierto. Inmediatamente las chispas empezaron a volar provenientes de su ministerio. Las sanidades acontecieron y grandes cosas acontecieron. Y sucedió que allí había uno llamado Andrés. Él tenía un hermano llamado Simón. Yo estudié la historia de su padre y de Pedro, que es el nombre por el cual lo conocemos esta noche. Su nombre en ese entonces era Simón. Y Andrés lo persuadió a que fuera a ver a Jesús y le dijo a él que él era el Mesías. Él estaba completamente convencido que ese era el Mesías. Y cuando él llegó a Jesús, Jesús lo miró. Miren, recuerden que él es el Mesías y ahora aquí está lo que él fue ayer. Y tan pronto como él miró a Pedro, o mejor dicho, a Simón, dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso, inmediatamente Simón lo reconoció y lo aceptó. Miren, ¿por qué ese hombre en esa condición? Solo porque Jesús dijo esas cosas. Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás.
y él inmediatamente lo reconoció a él como el Mesías. ¿Por qué lo reconocería a él? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962. Párrafo 41 dice, para continuar, ven, él fue enseñado en las Escrituras por su padre que algún día vendría el Mesías y que habría una gran perturbación entre el pueblo. Siempre antes que suceda algo real, hay muchas cosas falsas que se levantan alrededor de ello. Nosotros sabemos eso, siempre es así. Ese es el diablo tratando de imitarlo. Y recuerden, cuando ustedes ven una imitación, recuerden que eso habla de uno verdadero que viene. Ven ustedes, siempre es así, ven, miren. Y puedo oír a Jonás decir, Simón, hijo mío, su cabello canoso, el de Jonás, y decir, yo siempre pensé que vería el día cuando el Mesías viniera, pero me estoy envejeciendo ahora, yo probablemente no lo veré. Pero hijo, tú y Andrés están sentados aquí, no se nos olvide, el Mesías, habrá muchas cosas que se levantarán en tu día. Puede que tú lo veas a él. Nosotros lo hemos esperado ahora por 400 años, pero pueda que él venga en tu generación. Y no se te olvide que nuestra Biblia no puede fallar. Nuestras escrituras no pueden fallar. Él será un profeta, pues Moisés, en el que nosotros hemos creído todos estos años, el que nos guió a salir fuera de Egipto, nos dijo que el Señor nuestro Dios nos daría un profeta exactamente como él. Y él será un Dios profeta, y tú lo conocerás por medio de eso. 42. Y tan pronto como Simón vio a ese Jesús de Nazaret que le dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás, ese anciano pobre piadoso que le había instruido. Ahí estaba la señal perfecta de que ese era el profeta. Ven, como ustedes saben, ellos le decían, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú ese profeta que se supone que se iba a levantar? Miren, él se dio a conocer al hombre al que él le dio las llaves del reino, que era el director de la iglesia en Jerusalén, diciéndole quién era él y cuál era el nombre de su padre. Miren, esa fue la manera en que él se dio a conocer a Simón Pedro y Pedro le reconoció a él como el Mesías. 43. Felipe estaba parado allí y lo estremeció mucho de emoción porque Felipe era un hombre piadoso. Él estaba esperando y vigilando. Dios, escuchen. No se les olvide esto. Él únicamente aparecerá a aquellos que le están esperando, no a otros. Esa es la razón que Juan vio esa luz, y él fue el único que lo vio. Juan dio testimonio diciendo, yo la vi, nadie más lo vio. Cuando Pablo vio esa misma luz, lo derribó. Pablo vio la luz, no los hombres que estaban con él. Ven, ven, recuerden que viene a aquellos que le están esperando, los que le están creyendo. Esa es la única manera en que Dios se revela. Siempre se ha revelado así y siempre se revelará así. Fíjense bien. Párrafo 44. Miren, Felipe estaba parado allí cuando él vio ese suceder. Él conocía a un hombre con quien juntos habían tenido estudios de la Biblia y ellos eran ortodoxos. Ellos verdaderamente eran creyentes en los pergaminos y ellos estaban esperando que algo sucediera. Y fue rodeado la montaña. Si algunos de ustedes alguna vez estuvieron en Palestina, desde donde estaba Jesús predicando, era 15 millas para ir rodeando y llegar a donde él encontró a su amigo, Natanael. Natanael tenía un huerto de olivos. Y así que él llegó a la puerta y tocó en la puerta y su esposa le dijo que él estaba fuera en el huerto. Así que él se fue al huerto y ahí estaba Natanael. Párrafo 45. Entremos para escuchar y veamos respecto a lo que él estaba orando.
Me puedo imaginar oírlo decir: Padre, hemos anhelado el Mesías, el libertador, para que nos libre de este poder romano. Oh, Dios Padre, viviré para ver el día cuando este Mesías se dará a conocer a nosotros. Yo he leído en tus escrituras que Él viene. Moisés nos dijo que el Señor nuestro Dios levantaría un profeta como Él y que lo reconoceríamos. Mi Padre, estoy anhelando y esperando ese momento. Yo he estudiado las escrituras, yo he vivido en ellas día y noche. Y justo en el momento que él dijo amén y se levantó, Felipe dijo: Ven y ve a quien hemos hallado. Lo hallamos a él, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Párrafo 46. Bueno, me puedo imaginar a Natanael. Miren, haré un pequeño drama de esto. Me puedo imaginar a Natanael diciendo: Mira, Felipe, yo te he conocido como un hombre muy sólido y yo de seguro que no te has ido a un extremo en algo. Ustedes saben, como diríamos nosotros hoy en día: Mira, Felipe, nosotros hemos estudiado mucho las escrituras juntos. Ahora tú me vienes a decir que el Mesías está aquí. Mira, tú sabes muy bien que si ese Mesías vendría, él vendría únicamente a nosotros, los fariseos, a nuestro grupo y a ese solo o él. Ellos bajarían los corredores y él descendería en el templo, en el gran templo que Moisés edificó, y él se presentaría a Caifás, el sumo sacerdote. Yo soy el Mesías que ustedes están esperando. 47. Ven, pueda que esa era la manera que ellos lo tenían formulado. Pero Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Ven, ven. Él vino exactamente de acuerdo con la escritura, pero ellos tenían la escritura mal interpretada. Me pregunto que si él viene, y si él viniera esta noche, y si muchos de nosotros no la tenemos toda, tenemos toda enredada. Pero la cosa principal es estar listos cuando él venga. Esa es la cosa. No importa en qué manera de Dios lo envíe, solo permítanle venir de la manera que él es, de la manera que él ha planeado que él venga. Algunos de nosotros lo tenemos viniendo en una nube blanca. Algunos en un caballo blanco. A mí no me interesa cómo él venga, solo que yo esté listo cuando él venga. Yo lo quiero ver a él. Y yo estoy estudiando mucho para saber exactamente lo que la escritura dice, para que lo conozca cuando él aparezca. Ven ustedes, fíjense bien lo que dice la escritura acerca de él. Párrafo 48. Miren, él dijo: Ven y ve a quién hemos hallado. Bueno, por supuesto, la conversación siguió y escuchemos lo que estaban hablando mientras iban rodeando por la ribera. Yo lo tomé. Él probablemente rodeó la montaña en un día y regresó al día siguiente. Al venir rodeando al día siguiente, dijo: Yo puedo oír a Felipe decirlo a Natanael. Natanael, ¿recuerdas tú esa ocasión cuando le compraste pescado a ese anciano llamado Simón? Oh, sí, el hijo de Jonás, seguro. Y tú sabes, él ni siquiera tenía la educación suficiente como para firmar un recibo, una factura de que él recibió el pescado. Sí, ven, la Biblia dice que Pedro era del vulgo y sin letras. ¿Cuántos saben eso? Sí, señor, él no tenía una educación, él no era algún erudito de seminario, y él era un hombre del vulgo y sin letras. 49. Y dijo, él no podía firmar esa factura. Bueno, dijo, cuando él vino por medio de la invitación de su hermano Andrés, y él vino ante este quien sabemos que es el Mesías, y yo te voy a decir por qué lo sé. Mira, tú sabes, Natanael, que tú y yo sabemos que las escrituras dicen que él será un profeta como Moisés. Y tan pronto como él entró en la presencia de Jesús, Jesús dijo: Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Mira, ¿cómo sabría él eso si no fuera profeta? Y puedo oír a Felipe decir: Tú sabes, Natanael, no me sorprendería nadita que cuando tú vayas ante él te diré, te dijera: Buenas noches, Natanael. Párrafo 50, por último. Ah, él quizás diría, Natanael, quizás diría, permítame ir para ver por mí mismo. Esa es una buena idea, ustedes saben. Y primero, él difícilmente lo podía creer, y él fue invitado a que fuera a ver por sí mismo. Dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ese montón de santos rodadores, o mejor dicho, ustedes saben, la gente de allí.
Perdónenme, ¿pudiera salir algo de bueno de allí? Él dijo, ven y ve por ti mismo, no te quedes en casa y lo critiques. Ven, date cuenta, ven, ve. Y no solo acepte la palabra del hombre, escudriñalo y ve si es escritural o no. Ve, ven, ve por ti mismo. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 51. Y en el camino de regreso rodeando, ellos hablaron. Finalmente ellos llegaron a donde Jesús estaba acabando el servicio de sanidad. Ellos. Natanael pudiera haber estado en la línea de oración. Yo no sé. O él pudiera haber estado parado en la audiencia. Pero cuando él primero vio a Jesús y Jesús lo miró a él, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso le quitó el viento de sus velas, por así decirlo. Él no podía entender. Él dijo, rabí, lo cual significa maestro. ¿De dónde me conoces? Esta es la primera vez que nos encontramos. ¿De dónde me conoces? Y él dijo, bueno, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 15 millas rodeando la montaña. ¡Qué ojos! Yo te vi. Rápidamente ese hombre reconoció que eso. Ellos no habían tenido un profeta por 400 años, ustedes saben, y él reconoció inmediatamente que ese era él. Así que corrió a él y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Es correcto eso? Él dijo, porque yo te dije eso, ¿crees? ¿Por qué? Miren. Ese fue Jesús ayer y Él es el mismo hoy en día. Él haría la misma cosa, ¿ven? Si Él es el mismo ayer, de esa manera Él se dio a conocer a su pueblo. Así que así es como ellos lo reconocieron, no por sus enseñanzas, sino por sus obras, ¿ven? Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras de mi Padre y ustedes no me pueden creer a mí, bueno. Entonces crean las obras que yo hago. Ellas son las que dan testimonio de mí. La obra es una confirmación de la palabra. Amén. Eso es lo que da testimonio. Bueno, ¿no sería la misma cosa hoy en día? Las obras testifican. Aquí está la palabra que lo dice así. Y aquí están las obras que dan testimonio de la palabra. Miren, él no puede cambiar. Él tiene que ser el mismo. Miren, oh, allí estaban unos parados, allí, seguro. Parados allá atrás, el gran sumo sacerdote y los sacerdotes de las sinagogas y todos ellos parados allí observando. Y por supuesto, ellos tenían que dar una respuesta a la congregación de ellos. Eso, la obra fue hecha. ¿Saben ustedes lo que ellos dijeron? Dijeron, él es Belcebú, un adivinador, un demonio. Y Jesús se volvió y les dijo a ellos esto: de cierto os digo, ¿ven? Si ustedes hablan eso en contra de Hijo del Hombre, yo les perdonaré. Pero en otras palabras, algún día.
El Espíritu Santo viene para hacer la misma obra y hablar una palabra contra él no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Miren, ven, vigilen esa profecía llegando a nuestro día. Ven, hablar una palabra contra él nunca será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. 54. Y allí estaban Felipe, Pedro y ellos parados allí, esos judíos, diciendo: Él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, porque Él hizo esas cosas delante de ellos. Y el que se suponía ser ortodoxo dijo que Él era Belcebú, el diablo, un adivinador. ¿Ven? Y Jesús testificó que eso vendría en otro día por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había sido dado entonces. Él todavía no había sido sacrificado. Así que el Espíritu Santo vendría, y el hablar entonces contra él, porque ¿qué es eso? Es llamar el Espíritu Santo de Dios, que está haciendo obras de Dios. Un espíritu inmundo, un demonio. ¿Ven? Miren, está profetizado por Jesucristo que sucedería de esa manera. Tiene que ser de esa manera. Miren, fijémonos en él. Miren, recuerden que hay tres razas de gente. Ese es el pueblo de Can, Zen y Jafet. Cambiaron nuestros colores debido a las regiones en las que vivimos y lo demás. Y eso no tiene nada que ver. Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones. Si son chinos, japoneses o africanos o anglosajones o lo que él fuera, todos ellos son de una sola sangre. Amén. Todos provienen de Adán. ¿Ven? Y ellos se criaron en diferentes partes del mundo y en los trópicos. Miren. Ustedes solo tomen cualquier cosa y hará la misma cosa. Ustedes pueden tomar un coyote de allá en México y déjenlo vivir en ese terreno de arena roja y él es de color rojizo. Tráiganlo aquí en las arenas blancas y él es de color blanco, algo como parduzco. Llévenlo allá, muy allá, en la región del norte, muy allá en Columbia Británica, y él es de color blanco, como la nieve. El mismo coyote, exactamente. El mismo venado cambiará de color, de rojo, café y negro. Sí, señor. Depende en la región donde él está viviendo. El alimento con el que se está alimentando y lo demás de esa manera. Miren, así es como fueron cambiados nuestros colores y cosas así. Pero todos provenimos de una sola raza. Esa es la raza humana. Eso es correcto. Todos de ese solo árbol. Miren, allí estaban. Allí estaban los judíos. Él vino a esos judíos porque ellos estaban esperando un Mesías. Miren, nosotros tenemos varios otros allí que abarcaremos poco a poco durante las otras partes de la semana. Y nosotros, el resto de la semana los abarcaremos poco a poco y lo demás. Pero solo tomemos a esos dos allí, Pedro y ese hombre Natanael. Y de esa manera ellos supieron que él era el Mesías. 58. Miren, un día le era necesario pasar por Samaria. Miren, ese es el samaritano, la cual es otra raza de gente. Y le era necesario pasar por allí. Él iba rumbo a Jericó, directamente allá. Pero él subió alrededor de Sicar, allí en Samaria. Y se detuvo en una ciudad, Sicar. Y él envió a sus discípulos para comprar comida. Y mientras ellos se fueron, una mujer, bueno, nosotros aquí en este país la llamaríamos una mujer de mala fama.
Ella había estado casada varias veces y lo demás. Y ella vino al pozo como a las, me supongo, alrededor de mediodía, cuando él los envió por comida. Y vino al pozo 59. Y allí hay el pozo todavía está allí. Es un panorama algo como este, y con vides sobre él. Y allí hay un pozo público de la ciudad donde la gente va a sacar agua. Y cuando ella llegó a ese pozo, como a las 11, y quizás con todo su, ustedes saben cómo son las damas, cómo ellas se arreglan sus rizos, ustedes saben, y todo así, ella había estado fuera toda la noche y apenas había despertado. Así que yo no sé cuál era el caso, pero ella salió. Y ustedes deberían ver a las mujeres allí, cómo ellas pueden cargar esa agua. Yo las he visto ponerse un cántaro de 5 galones encima de su cabeza y uno en cada cadera, y van caminando por la calle hablando con las damas, como las damas pueden hablar, ustedes saben, saludándose con la cabeza una a la otra, y nunca derraman una sola gota. ¿Ustedes hablan de caminar perfectamente? Párrafo 60. Y así que esta mujer, ella no podía salir con el resto de las mujeres, ¿ven? Porque ella estaba marcada. En nuestro país no son marcadas, pero ahí sí son marcadas. Ella no se puede asociar con otras mujeres mientras que ella viva de esa manera. Así que ella no podía salir al mismo tiempo que las vírgenes salían. Así que ella salió como a las 11. Y allí hay un pozo y una rondana, y ella tenía los ganchos van en esa jarra grande. Tiene ganchos en ella. Nosotros la llamamos jarra. Me imagino que ellos la llamaban cántaro en ese entonces. Lo enganchó y lo empezó a bajar. Y ella oyó a alguien decir, mujer, dame de beber. Y ella miró hacia el muro. Y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Miren, nosotros sabemos que él realmente tenía, de acuerdo a las escrituras, él tenía únicamente, todavía no tenía 33 años, pero él debe haberse mirado poco envejecido. Ustedes saben, en San Juan, el capítulo 6, ellos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú tienes un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven? Él se veía de 50 años de acuerdo a eso, pero su obra ha de haber sido una gran carga sobre él. Y él estaba reclinado sobre el pozo, dijo, dame de beber. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 61. Bueno, la mujer no pensaba nada. Usted sabe, siendo probablemente una mujer de ese tipo. Ella dijo, Señor, no es costumbre que tú, siendo un judío, me pidas a mí, una mujer samaritana, porque nosotros no tenemos trato uno con el otro. Segregación, ¿ven? Y él le hizo saber rápidamente que no es segregación con Dios. Así que él le habló y a ella... Y dijo, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que no tendrías que venir aquí para sacarla. Ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes. ¿Qué estaba haciendo él? Miren, él estaba haciendo contacto con su espíritu. ¿Ven? Él estaba captando. Miren, él dijo que le era necesario pasar por allí.
El Padre lo envió, así que él le era necesario pasar por allí. Miren, allí está la persona, sin saber lo que él iba a hacer. Porque San Juan 5:19 dice que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. 62. Pero ahora él tiene que encontrar lo que es esa mujer. Quizás el Padre le había mostrado ir allá, y ahora allí está él. Él no sabe qué hacer, pero ahí sale una mujer. Entonces él tiene que hacer contacto con su espíritu. Oh, yo espero que ustedes lo vean. Y así que entonces él le habla a ella. Y estaba una conversación, Y finalmente ellos empezaron a hablar acerca de los lugares para adorar, sus diferentes tribus o denominaciones y demás. Y él dijo, oh, el Padre busca tales adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Así que finalmente él encontró cuál era su problema. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, porque cinco te has tenido y con el que estás viviendo no es tuyo. Vaya, miren la diferencia entre esta mujer de la mala fama y esos sacerdotes. Esos sacerdotes, cuando eso fue hecho, ellos dijeron, él es Belcebú, un adivinador. Pero esta mujercita de mala fama, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Oh, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que viene un Mesías llamado el Cristo. Y cuando él venga, esa será su señal. Eso es lo que él hará. 63. Recuerden que él nunca la hizo ni una sola vez ante los gentiles. Ellos no estaban esperando ningún Mesías. Este es el día de ellos, ¿ven? Ellos, los judíos y samaritanos estaban esperando un gentil, porque los judíos eran mitad judío y gentil, lo cual hacía al samaritano. Así que él dijo, ahora miren, él le dijo a esta, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, ese será su señal. Él nos declarará estas cosas cuando él venga. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella se fue a la ciudad y escuchen su mensaje. Vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Bueno, si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no es eso correcto? La congregación dice amén. Y la escritura dice que el pueblo, él nunca más lo hizo. La escritura dice que la gente creyó en él por la palabra de la mujer, porque ellos sabían que esa era la señal del Mesías, y es el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso es correcto, miren, ella vio que esa era la señal del Mesías, los judíos vieron que era la señal del Mesías. 64, miren, solo para enfatizar una cosa más, solo como por unos 5 minutos más, Jesús dijo que ante la venida del Hijo del Hombre, que vendría un día como fue en los días de Sodoma. Miren, recuerden, siempre mantengan en su mente que Dios es en tres. Ustedes saben su numerología. Dios es perfecto en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo demás, miren, fíjense, tres. Miren, siempre hay tres clases de gente, como Can, Set, en Jafet. Y hay tres clases de gente que generalmente se congregan. Esos son creyentes manufacturados e incrédulos. Ustedes tienen eso en todo lugar y ustedes sí lo tienen, miren, y siempre ha habido ese. Ahora miren esto, Jesús igualándolo a Sodoma, como fue allá, así será en la venida del Hijo del Hombre. 65. Ahora miren, Lot era un familiar, un sobrino de Abraham. Quizás esta semana entraremos en Abraham y algo de su obra. Miren, y nosotros vemos que Lot se separó y se fue al mundo, a Sodoma, para vivir con las cosas del mundo. Él llegó a ser el hombre principal de la ciudad, quizás el alcalde o lo que. Él era un juez, se sentaba a la puerta y juzgaba al pueblo. Su esposa pertenecía a toda sociedad que había allí en la ciudad. Sin embargo, él tenía un poco de Dios. En el tiempo del fin, este es un tipo de la iglesia que está en el mundo, todavía viviendo en las cosas del mundo, la iglesia natural. Luego estaban los sodomitas, lo cual ustedes aquí saben lo que ellos eran. 66. Miren, allí estaba Abraham, que era un tipo de la iglesia llamada a salir fuera. No estaba en Sodoma, estaba
asentado en lo remoto, en lo alto, en los terrenos estériles de los montes, por encima de las riquezas y ciudades del mundo. Allí están sus tres clases. Abraham, el llamado a salir fuera, y la palabra iglesia significa llamado a salir fuera. Abraham, la iglesia elegida, nosotros sabemos que hay una iglesia elegida. Nosotros sabemos eso. Dios predestinó a la iglesia. Va a aparecer delante de él sin mancha ni arruga. Él así lo dijo. Yo espero ser un miembro de ella. Yo sé cómo llegar a ser un miembro de ella, muriendo a uno mismo y nacer de ella. Eso es todo. Miren, pero la iglesia escogida. La Biblia dice que en los últimos días el anticristo engañará aún a los escogidos si fuere posible. Pero no es posible. ¿Ven? Si fuere posible, miren, fíjense. Allí están los sodomitas, allí está Lot, el tibio, y aquí está Abraham, asentado aquí en estos terrenos estériles. 67, miren, un día llegaron allí tres visitantes, y esos tres visitantes se miraban como hombre. Ellos traían polvo en su ropa. Ellos se sentaron con Abraham, y Abraham fue y mató un becerro, y tomó un pan de maíz, y leche, y chuletas de becerro, y salió y alimentó a esos seres angélicos. Y ellos comieron, fíjense, y allí estaban ellos. Y dos de ellos fueron a Sodoma para predicar a Sodoma. El que se quedó con Abraham habló con él. Miren, tomemos por ejemplo hoy en día. Miren, no es extraño que la iglesia natural, allá en la esfera denominacional, ellos han tenido un gran sacudimiento, dos grandes ministros. No es extraño que Abraham y Graham nunca haya existido eso antes en el mundo. Entonces tenemos un hermano Oral Roberts, otro gran hombre. Y recuerden, como GARO, mejor dicho, esos ángeles fueron a Sodoma. Ellos no ejecutaron ningunos milagros. Únicamente una noche ellos fueron cegados. La predicación de la palabra ciega al incrédulo. Él es el cegado por la palabra. 68. Mire, observemos a este que le predicó a la iglesia elegida. Fíjese, como uno o dos días antes de eso, Abraham le fue cambiado su nombre de Abraham a Abraham. Y Sara, princesa. Y cuando este que se quedó con Abraham, él tenía su espalda volteada hacia la tienda y dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Es Sara, princesa. ¿Cómo sabía él que él, que Dios, uno o dos días antes de él, le había cambiado su nombre de Abraham, y el nombre de ella es de Sarai a Sara? ¿Ven? Fíjense bien ahora. ¿Cómo supo él que aún estaban casados? ¿Cómo supo él que él tenía una esposa? Las mujeres de aquel entonces no salían afuera y tomaban el lugar de los hombres como ellas lo hacen hoy. Ellas se quedaban en la cocina donde pertenecen, pero en ese entonces, pero ha cambiado muchísimo desde ese entonces, así que 69. Luego nos damos cuenta que ella estaba atrás en la tienda y dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Miren, recuerde que Abraham específicamente dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, Abraham, yo te voy a visitar. Ese pronombre personal, demuestra ahí mismo quién era él. Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Miren, nosotros somos una audiencia mixta. Ustedes escuchen a sus doctores, yo soy su hermano. Miren, ellos eran viejos. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Miren, su relación como esposo y esposa había cesado quizás 10, 15, 20 años antes de eso. Ellos ya no tenían relaciones como esposo y esposa. 70. Y Sara se rió con esa risita disimulada, como decimos en Kentucky. Ustedes aquí dicen se sonrió, o como sea que lo digan, se rió entre sí. Yo pienso que esa es la expresión, dijo. Yo, miren, no audible. Yo, ella dijo, una mujer vieja y siendo mi señor, el cual era Abraham, su esposo, también viejo, ¿tendré deleite otra vez? Como gente joven, ustedes saben, yo, una mujer vieja como estoy y el viejo como está,
Y el ángel, con su espalda volteada a la tienda, dijo: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo acerca de qué clase de telepatía es esa? Miren, ahí mismo Dios le hubiera quitado la vida a Sara, pero él no podía, ella era parte de Abraham. Y esa es la misma cosa con la iglesia hoy en día, ¿ven? Con toda nuestra incredulidad y cosas así, él nos quitaría de la tierra, pero él no puede. Nosotros somos parte de Cristo, ¿ven ustedes? Así que él nos perdona nuestros pecados, ¿ven? Él la hubiera quitado de la tierra. Después entraremos en esas cosas más profundamente, porque nuestro tiempo se ha terminado. Pero fíjense bien. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 71. Dice, miren, Jesús dijo, miren, ustedes dijeron, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era él? Abraham ha de haberse sabido. Abraham lo llamó Elohim. ¿Eso correcto eso? El que existe por sí mismo. Dios mismo hecho carne y mostrando que Dios en los últimos días, él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Que Dios mismo, en la forma del Espíritu Santo, estaría tan dentro de su iglesia, tan llena, que Él se estaría moviendo y operando en la iglesia. Dios en carne humana, ven, haciendo la misma cosa. 72. Miren, si los judíos tuvieran esa señal del Mesías al fin de su tiempo, y los samaritanos al fin de su tiempo, porque ellos estaban esperando. Nosotros hemos tenido 2000 años de predicación, de teología. Esto nunca ha estado antes en la iglesia. Y ahora, aquí en los últimos días, en la clausura, con la promesa de Cristo y cientos más de promesas de que estas cosas sucederían, entonces, si nosotros quisiéramos verlo a Él y quisiéramos saber quién es Él, Él tiene que ser el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso es correcto. Tiene que ser el mismo. Jesús prometió que sería el mismo. Entonces, señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cómo lo conocerían ustedes? 73. Si yo saliera aquí en Santa María esta noche y tomara alguna persona que estuviera vestida como él estaba vestido, con sandalias puestas y quizás con un manto puesto y cicatrices por toda su cara de esa manera y con las marcas de los clavos en sus manos, ese pudiera ser el hipócrita más grande que hubiera en la región. Todos pudieran imitar eso, ciertamente que sí. Pero, ¿cómo conocen ustedes un árbol? ¿Cómo dijo Jesús que ustedes lo conocerían? Por su fruto. Miren, ustedes de por aquí son cultivadores de cítricos. Miren, que si ustedes tomaran si ustedes pudieran sacar toda la vida de un naranjo y la pusieran dentro de un, y sacaran toda la vida de un árbol de toronja y pusieran la vida del naranjo dentro del árbol de toronja, ¿qué daría? Naranjas, seguro, es la vida en que él que produce lo que es. Es correcto eso. Miren, yo no me estoy refiriendo a injertar, yo me estoy refiriendo a sacar la vida. Ese es el problema hoy en día. Ustedes tienen mucho de injerto y no lo suficiente de morir y que la vida salga y la vida nueva nazca ahí. Eso es lo que es. Párrafo 74. Pero cuando la vida nueva, si ustedes le sacaran la vida a una calabaza y la pusieran dentro de una vid, y sacaran la vida de la vid daría calabazas porque es la vida que está en ella. Seguro que daría eso. Es la vida que está ahí adentro. Es la vida que está en la iglesia, la que produce la que ella es. Ven. Miren, su vida en estos últimos días está en su iglesia. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros creemos eso. ¿No lo creen? La congregación dice amén. Miren, si Él ha venido en esa forma para aparecer aquí en la iglesia gentil que está esperando que Él venga. Miren, si Él le permite a la iglesia entrar fácilmente solo en teología, entonces Él hizo algo para los judíos y los samaritanos que lo hizo a Él diferente hoy en día. Él no nos visitó de esa manera. Él no puede hacer eso. Ven,
su primera decisión de cómo él mismo se declara, de esa manera él se declara la segunda ocasión y de esa manera él se declarará la tercera ocasión, pues él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es correcto, ¿lo creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 75. Miren, yo pudiera hablar toda la noche, ya es tiempo de que termine, pero le traeremos en las otras noches. Escudriñen estas escrituras cuando lleguen a casa. Vean si Dios lo prometió. Vean si es de esa manera. Muéstrenme alguna manera que él mismo se dio a conocer que no fuera de esa manera, porque la Biblia declara que él sería un profeta. Miren, yo creo que hoy en día el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia. Yo creo que él vino a restaurar todo lo que la arruga y el revoltón y lo demás se habían comido a través de las edades del oscurantismo. Y ahora ha estado creciendo hasta que está ahora aquí en el tiempo de la cabeza, pues las luces del atardecer es la promesa del profeta que hará luz en el atardecer. Párrafo 76. La civilización ha viajado con el sol. El sol se levantó en el este y el mismo sol SOL que se levanta en el este es el mismo SOL que se oculta en el oeste. Nosotros hemos tenido un día penumbroso, como dice la Biblia, que no es llamado ni día ni noche, lo suficiente como para unirse a la iglesia y hacer lo bueno y lo demás. Pero al caer la tarde habrá luz, y él mismo, HIJO, Hijo de Dios, que resucitó allá en el este, en la gente del este, y mostró sus bendiciones y poder, ha sido un día penumbroso, pero ahora en la costa del oeste. Si vamos más adelante, regresaremos a China otra vez, al este, y regresaremos al país oriental. Ahora, nosotros estamos en la costa del oeste, y el HIJO está apareciendo antes de su venida. Recuerden, aparición y venida son dos palabras diferentes. Ven, él está apareciendo ahorita en la iglesia, él mismo mostrándose que está vivo después de 2000 años. Señores, quisiéramos ver a Jesús. 77. Miren, si ustedes creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Sí, yo no lo pudiera hacer. Y yo no puedo traer a Él. Se requiere a todos nosotros juntos para hacerlo. Yo solo soy una parte de Él y ustedes son una parte de Él. Pero si ustedes están enfermos y necesitados, yo soy su hermano y ellos Dios puso en la iglesia. Miren, hay 9 dones espirituales que están en cada cuerpo local, los cuales son lenguas, interpretación de lenguas y profecías y lo demás. Pero hay 5 oficios predestinados de la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Eso es lo que Dios puso en la iglesia, el Espíritu Santo. Eso es un oficio. El Espíritu Santo pudiera caer sobre alguien esta noche y hablar en lenguas, y el otro dar la profecía y lo demás. Y luego a la noche siguiente pudiera estar sobre algún más, alguien más, y sobre alguien más de esa manera. Esos son los dones locales en el cuerpo para mantenernos en línea. Pero en la iglesia misma hay 5 oficios. Apóstoles significan misioneros. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Dios pone a esos en la iglesia. Miren. Creamos con todo nuestro corazón que por medio de estos dones ministradores, que el gran Dios del cielo enviará a Cristo entre nosotros esta noche para que veamos a Jesús. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. 78. Tan misericordioso Padre, a quien hemos venido para habitar en su tienda, para vivir aquí en la gran economía de Dios en la tierra y para ser guiados aquí como en el cielo, que el reino de Dios venga y la voluntad de Dios sea hecha entre nosotros esta noche. Concédelo, Padre. Y solo unas cuantas palabras de parte tuya, o una sola palabra que de parte tuya, después de que yo he citado tantas de tus promesas de esta noche. Pero la gente está esperando verte a ti decir que es, así es. Tu palabra lo probará. Padre, mira mis palabras. Yo únicamente puedo decir lo que tú has dicho. Pero mira, si tú dijeras que es la verdad, Señor, confirmando la palabra, entonces nos iremos de aquí esta noche, igual que aquellos que iban a Emaús. Como pedimos en nuestra oración al principio, diciendo, no ardía nuestro corazón en nosotros. Mira, Padre, te pido que mientras estemos congregados, que en los siguientes minutos tú hagas estas mismas cosas entre nosotros esta noche que tú hiciste hace 2000 años antes de tu crucifixión, cuando estuviste en la tierra.
Entonces sabremos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y sabremos que no hay poder, ni tiempo, ni edad, ni nada que pueda alguna vez matar a nuestro Cristo resucitado. Él está vivo por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del infierno y derrama las aguas de vida gratuitamente para que el que quiera venga y beba. Concédelo, Padre. Perdona nuestros pecados ahora. Y arrópanos, por así decirlo, envuélvenos en tu presencia y danos estas cosas de las cuales hemos hablado esta noche en confirmación de tu propia palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia y para aquellos que están morando temporalmente en esta ciudad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 80, por último. Miren, por favor, Billy. ¿Repartiste algunas tarjetas? Miren, cada día. Me imagino que ellos, el hermano Bordes, nos ha explicado lo que hemos, la manera que lo hacemos. Nosotros venimos cada día y repartimos las tarjetas. Si ustedes lo requieren, si ustedes las quieren, mi hijo se sube aquí delante de ustedes. Él mezcla estas tarjetas de oración y los reparte a cualquiera que las quiera. Y luego de allí nadie sabe de dónde llamaremos, porque en pequeñas reuniones como esta probablemente eso no afectaría nada. Pero cuando uno tiene grandes reuniones donde se reúnen y se empujan unos a otros y todo como eso, nosotros no queremos eso. No es una, aunque se mire como una arena, pero ahora está dedicada para el reino de Dios, es una iglesia. Y nosotros estamos aquí para tener reverencia y orden. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesús y su presencia entre nosotros. Y debemos ser reverentes. Miren, yo no me refiero a que no puedan alabar al Señor. Yo creo, oh hermanos, que si ellos guardan su paz, las piedras inmediatamente clamarán. Ven ustedes, ellos. Yo creo en adorar al Señor. Pero debemos venir ante Él en reverencia, ante su presencia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hermana Erika, ¿tiene algún inconveniente con su internet? Vamos a continuar. Si continúa, hermana Reina, por favor, de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962. Párrafos 91 al 102. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafos 81. Miren. Yo creo fue de una a las 100 o. Él acaba, dijo que no había muchos aquí a quienes repartir las tarjetas. Así que llamaremos nuestras tarjetas en un momento. Luego nosotros, siendo que ellos recibieron tarjetas, nosotros terminaremos con ellas. Luego nosotros podemos. Estas cosas no únicamente acontecen en las reuniones como esta. Hay alguna gente sentada aquí que va conmigo en las reuniones. Oh, vaya. En casa, él dice miles y decenas de miles de cosas. En ninguna ocasión él alguna vez falló. En ninguna fallará, no puede. Mientras que sea Dios, no puede fallar. 82. Llamemos. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? Miremos en dónde está esa. ¿Pueda que ellos, tarjeta de oración número uno, número dos? Tarjeta de oración número dos, miren, pueda que sea alguien que está sordo, alguien que hable español, quizás puede hablar español. Dos, muy bien, uno, dos, vengan aquí. Formemos una línea pequeñita aquí, solo por unos cuantos minutos. Formemos una pequeña línea de oración. Uno, dos, levante su mano cuando yo llame a su número dos. ¿Tres? ¿Quién tiene la tres? La tarjeta de oración número tres. Aquí. Venga aquí. Miren, si ustedes no se pueden levantar, nosotros los cargaremos hasta aquí. Número tres.
Número 4. ¿Quién tiene la 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 5. ¿Quién tiene la 5? Muy bien, señor. Número 6. Número 7. No, no la vi. Lo siento. Número 7. ¿Dónde? Allá. Miren, escuchen atentamente ahora para que nosotros, ¿ven? Algunas veces cuando ellos se van de la reunión, dicen, hermano Branham, yo, me escriben una carta, dicen, yo estoy sordo, nadie me dijo, mi número fue llamado y no fui a la plataforma. Ustedes no tienen que venir aquí a la plataforma, ustedes tienen que tener fe. Pero algunas veces alguien ha hecho algo en la vida de ellos que ha causado. Miren, si ustedes tienen miedo de que el pecado sea expuesto, vale más que no entre a la línea de oración. ¿Ven? 83. Ahora, miren. 7, 8, 9, 8. ¿Quién tiene la 8? La tarjeta de oración número 8. Muy bien. Esta señora aquí. 9. ¿Quién tiene la 9? La tarjeta de oración número 9. ¿Cómo lo dirían ustedes en español? 9, 9, 10. Alguien probablemente la recibió y se fue a casa. 10. No. ¿Tenía usted la 10, señora? 11. 11. Mire, escuche, amigo. Cuando usted venga para recibir una tarjeta, no reciba la tarjeta a menos que usted la va a usar. Permita que alguien más que la quiera la reciba de usted, para que así pueda entrar en la línea de oración. Detengámonos allí por un momento. Oraremos solo por estos aquí. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que Dios los sane? Levanten su mano. Muy bien. Parece que es prácticamente por donde quiera, allá atrás. Ahora miren, hubo una mujercita en una ocasión. Ella no tenía una tarjeta de oración, pero ella creyó en él. Y ella dijo, si yo solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Es correcto eso? Bueno, miren, ella tocó a él. Miren, recuerden que él no sabía cuál era su problema, pero él dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro lo reprendió, dijo, ¿quién me tocó? Bueno, todos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que virtud, eso es fuerza, me debilité. Él dijo, virtud ha salido de mí, ¿quién me tocó? Y finalmente, él miró sobre toda la audiencia hasta que él encontró a la mujercita que lo tocó. Pueda que ella estaba parada muy en la parte de atrás o por acá. Y él le dijo acerca de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. ¿Cuántos conocen esa historia? La congregación dice, amén. Muy bien, miren, escuchen atentamente ahora. Manténganlo en la escritura. 85. Si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces la Biblia dice, estos clérigos, sus pastores aquí, ¿no dice la Biblia que él es un sumo sacerdote ahorita que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Es correcto eso? Entonces, ¿cómo actuaría él? Si él es el mismo sumo sacerdote, él actuaría de la misma manera. ¿Es correcto eso? Miren, él actuaría de la misma manera. Entonces ustedes, tóquenlo a él. Se compadecerá de las debilidades de ustedes. Digan, yo, Señor, yo te creo y quiero que tú me sanes. Yo sé que ese hombre parado allí no me conoce, pero permíteme tocar tu manto. Dios Padre, ten misericordia de mí. Mira, él me dijo que tú eres el mismo y tú eres el espíritu que está aquí, el que nosotros no vemos, pero yo creo que soy un creyente y te amo y permíteme tocar tu manto. Luego tú contestas por medio de nuestro hermano como tú contestaste por medio de tu hijo. Y luego yo
eso me confirmará que tú eres el mismo Señor Jesús. Miren, ¿no sería agradable si Él hiciera eso? Miren, ustedes créanlo y vean si Él no lo hace. Ustedes solo créanlo. 86. Ahora, el primer hombre que viene, este es un hombre, miren, un hombre probablemente más joven que yo. Yo no lo conozco, nunca lo había visto en mi vida. Él es sencillamente un hombre y me supongo que somos desconocidos uno del otro. Y ahora, para que la audiencia sepa que somos desconocidos uno del otro, solo para que nosotros sostengamos nuestra, levante su mano, para que vean que somos desconocidos uno del otro. Miren, yo nunca lo había visto, por lo que a mí respecta. Pueda que él me haya visto en alguna parte o en algunas reuniones. Si él ha estado en otras reuniones o algo así, pueda que él me haya visto. Pero decir que lo conozco, yo no lo conozco. Yo no sé nada respecto a él, pero Dios sí lo conoce. Miren, aquí están dos personas encontrándose por primera vez en la vida. 87. Y miren, si ese hombre estuviera enfermo, todo lo que yo pudiera hacer para ayudarlo, yo de seguro lo haría. Yo le ayudaría. Yo haría lo que pudiera para ayudarlo. Y si le pudiera sanar, yo ciertamente lo haría rápidamente. Pero la sanidad no está en mí. La sanidad es algo que ya ha sido hecho. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todo pecado fue perdonado cuando Jesús murió en la cruz. Amén. Todo pecador fue perdonado. Si no fuera así, Dios destruyera a todo el mundo ahorita. Es la sangre de Jesucristo que es como un parachoque que mantiene al mundo junto ahorita. Pero algún día esa sangre va a ser quitada. Y luego, si ustedes mueren en sus pecados y no aceptan ese perdón, ustedes se pararán ante Dios como un pecador, ¿ven? Pero en cuanto a sus pecados, ellos ya les han sido perdonados a ustedes, pero ustedes lo tienen que aceptar. Y la sanidad ya ha sido hecha por su llaga. Pedro dijo, fuimos nosotros, tiempo pasado, sanados. Miren, ustedes tienen que aceptar su sanidad. 88, miren, su pastor les dice a ustedes al respecto. El hermano Robert pasa por aquí y ora y pone manos sobre la gente y lo demás así. Esa es la confirmación. Miren, le digo a este hombre aquí, si yo dijera, Señor, ¿cuál es su problema? Él probablemente me dijera, y quizás él no está aquí por sí mismo. Quizás él está parado aquí por alguien más. Quizás él tiene problemas económicos. Quizás son problemas domésticos. Quizás él ha hecho algo en la vida que lo está deteniendo. Yo no sé. Él solo está parado allí. Él solo es un hombre. Pero el Espíritu Santo sabe todo respecto a él. Y si el Espíritu Santo le puede decir lo que ha sido, él sabrá si eso es correcto o no. Seguramente que si él puede decir lo que será, si él le puede decir a él lo que ha sido, él sabe que eso es verdad o no. Entonces, él sabrá que cuál sea su promesa de lo que será, será de esa manera. Tendrá que ser de esa manera. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. 89. Ahora, que el Señor conceda su petición. Jesús, el mismo ayer y hoy por los siglos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Nuestro amado Señor, quien está aquí en la forma del Espíritu Santo, confiando que Él está sobre este hombre, sobre mí, y que conceda la petición por medio de su propia fe en un don divino enviado de Dios. Yo confío que Él lo hará, sin conocerlo a usted, sin saber nada acerca de usted, perfectamente desconocidos,
Y si el Señor me dice la razón por la que usted está aquí o algo respecto a usted, mire, usted dice, ¿qué sí? Alguien allá en la audiencia dice, ¿qué está haciendo él ahora? Estoy haciendo exactamente lo que Jesús hizo con la mujer en el pozo. El Padre me envió a Santa María. Ahora yo estoy aquí. Yo no sé para qué, pero aquí está la primera persona que viene ante mí. Así que yo le hablo a él, así como él le habló a la mujer en el pozo. Es para hacer contacto con su espíritu. Ustedes dicen, mire, ¿qué es eso? Miren, esperen un momento. Aclaremos esto ahorita. Yo sentí algo venir de allá de la audiencia, ¿ven? 90, miren. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es más cortante y eficaz que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Es correcto eso? Amén. La palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ¿ven lo que quiero decir? Es la palabra hecha carne entre nosotros. ¿Ven? La palabra. Y esa palabra que estaba allá en aquel entonces que no puede cambiar, es la misma palabra esta noche que declararía el mismo Mesías. No yo, sino él, el mismo Mesías. Yo creo que este hombre cree eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura y mil disculpas por el anuncio. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 91 al 102. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 91. Me voy a parar un poco cerca del micrófono, porque algunas veces cuando vienen las visiones, yo no sé lo que estoy diciendo. Es algo de más allá. ¿Ven ustedes? ¿Me pueden oír bien todos? Miren, yo no sé si él le dirá o no, pero yo creo que sí le dirá. Mire, si yo tuviera poder para sanarlo a usted, yo lo haría. Pero yo únicamente le estoy declarando que usted ya está sanado si necesita sanidad o lo que esté mal. 92. Pero, ¿cree usted que soy su siervo? Mire, eso es lo que él, el ángel, me pidió que ha visto esa fotografía de esa columna de fuego. Ellos la tienen aquí ahora, ¿ve? ¿Ha visto usted esa fotografía? ¿La ha visto en esa fotografía? Esa es la que está entre yo y usted ahorita. Tiene problema del estómago. Tuvo una operación. Eso es verdad. ¿No lo es? ¿Cree usted? Miren, quisiéramos ver a Jesús. Miren, yo no les puedo decir ahorita lo que él dijo. Eso no fui yo. Yo no sé nada acerca del hombre. Lo que sea que fue, yo me daré cuenta en la grabación. Yo no sé qué le dije. Era algo de más allá. Yo vi algo sucediendo, pero yo no les pudiera decir a ustedes ahora lo que fue. ¿Ven? Eso fue él, 93. ¿Por qué es que él, al principio de las reuniones uno siempre capta a alguien diciendo, él adivinó eso? Yo no adiviné eso. Uno no puede adivinar cosas como esas. Perfecta millones de veces. Miren, si ustedes piensan que fue una adivinación, esperen un momento. Mírenme de nuevo. Señor, permítanme ver solo un momento. Sí, señor. Problema del estómago. Una operación. Eso es correcto. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Usted es de Bakersfield. Eso es correcto. Esa es su esposa sentada allí. Ella también está enferma. Quiere que se ore por ella. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Problema de la vejiga. Eso es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Muy bien. Señor,
Ugly, usted se puede regresar a casa. Todos ustedes pueden sanar. Jesucristo lo sana. Crea con todo su corazón. 94. Ustedes dicen, ¿cómo supe su nombre? Bueno, ese es el mismo Mesías. ¿No pueden ver? Yo no soy yo. Es Él. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice, amén. Miren, si ustedes quieren decir, alabado sea el Señor, ustedes le pueden decir, digan, alabado sea el Señor. Miren, Dios es un objeto de adoración. Nosotros debemos creer eso con todo nuestro corazón. ¿Cómo está usted, señora? Yo soy un desconocido para usted. No la conozco en lo absoluto, pero Dios la conoce. ¿Cree que usted, si Dios me puede decir cuál es su problema o algo que está en su corazón, cree usted que sanará? Si cree, usted está seriamente, señora. Está sombreada con muerte. Ve, una sombra oscura. Tuvo una operación por cáncer del estómago. Está en muy mala condición. Eso es correcto. Pero si usted le cree a Dios con todo su corazón, esa es la única oportunidad, la única cosa que usted tiene para ser sana. 25. Hubo algunos leprosos en la puerta una noche y ellos dijeron, si entramos es muerte allí adentro, porque ellos se están comiendo los niños de unos y de los otros. Los sirios los tenían sitiados. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero si vamos al campamento del enemigo, entonces quizás ellos no nos perdonen. ¿Ve? Pero yo veo sombra oscura sobre usted. Mire, no se le está pidiendo que usted vaya al campamento del enemigo. Se le está pidiendo y la está esperando en el trono del Padre amante. ¿Le creerá a usted? Venga aquí un momento, permítame su mano, Padre Celestial, mientras el Espíritu Santo está aquí, este mal que está matando a esta mujer, ella no puede vivir sino un poco más. Que el poder del Dios Todopoderoso condene a este enemigo, que ella viva para la causa del reino de Dios. Yo lo pido en el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, no dude ahora, se puede ir usted creyendo. Miren, deben tener fe para creer. Si puede creer, todo es posible. 96. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted con todo su corazón? Mire, usted sabe que yo no lo conozco. Somos desconocidos uno del otro. Pero Dios sí lo conoce a usted. Usted no está aquí por sí mismo. Usted está aquí por alguien más. Dos personas. Una de ellas está aquí en California y la otra está en Arkansas. Crea con todo su corazón. Una con un problema de algo con un ojo y la otra con problema, crea con todo su corazón y ambas serán, sanarán. Amén. Que Dios le bendiga, tenga fe. ¿Creen ustedes? No duden. La impresionó a usted, ¿no es así, hermana? Especialmente cuando yo dije cáncer, no tema, usted lo tocó. ¿A quién tocó ella? La damita sufre allí una condición de cáncer en la piel. Regresa a ella todo el tiempo. Si eso es correcto, levante su mano. Usted crea. Dios le bendiga. Maldita sea esa cosa. Si usted tiene la fe suficiente como para tocar el borde de su manto, que él hablaría por medio de mí y me diría acerca de lo que usted está hablando, entonces usted tiene fe. ¿Cree usted? Tenga fe en Dios. 97. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ese es Él, el amoroso que los salvó a ustedes. Aquí está Él en los últimos días, justo antes que la iglesia sea llevada. Aquí mismo probándose, Él mismo ser el mismo ayer y hoy por los siglos. Solo piense lo que Él ya ha hecho, lo que Él ya ha hecho. Hay muchos de ellos compilados que lo que Él ha hecho desde allá, muy en el pasado, en la iglesia primitiva. Piensen ustedes de ello. Es exactamente lo que las escrituras prometieron. Porque él no la podía hacer hasta este tiempo. Yo solo observo a la gente ahora, sean muy reverentes, en donde quiera que estén, oren, crean en Dios. Dios se lo concederá a ustedes. 98. ¿Cree usted que Dios la sana de ese problema de la pierna? ¿Tiene algo mal en su pierna? ¿Cree usted con todo su corazón? Miren, ¿qué tocó ella? ¿Ven? Ella lo tocó a él. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? No dude, sanará. Mire, usted tiene que permanecer con la misma fe que usted tiene ahorita. Si usted alguna vez se aparta de su fe, eso regresará. Solo manténgase creyendo. Eso es todo. Quédese con esa misma fe. Pedro caminó mientras que él creyó. Pero cuando él empezó a dudar, él se empezó a hundir.
No lo haga. Usted tiene la fe suficiente para eso. ¿Están ustedes convencidos que Jesucristo está con nosotros? Aquí o allá en la audiencia. Ustedes no necesitan tener tarjeta de oración. Ustedes solo necesitan tener fe. ¿No es él mismo el Mesías? 99. Tenemos a otra señora aquí en la plataforma. Hablemos con ella un momento. Mire, usted se da cuenta que para mí todo está ahorita girando alrededor y alrededor. ¿Ve? Si una sola persona tocando el borde de su manto hizo que el Hijo de Dios se debilitara, ¿qué de mí un pecador salvo por gracia? ¿Ve? ¿Ve? Daniel vio una sola visión y estuvo perturbado de su mente por muchos días. Mire, usted se puede imaginar lo que eso le hace a uno. Párrafo 5. ¿Qué está tratando de hacer él? Hacer que todos ustedes crean en él. Él está aquí, su presencia está aquí. No importa cuál sea su problema, crean en él, no duden, solo tengan fe. Miren aquí, hermana, por la vibración del Espíritu que proviene de usted. Usted es una creyente, ¿ve? Usted cree. Yo soy un creyente y nos paramos aquí por primera vez. Me imagino que nos encontraremos en la vida, hasta donde yo sé. Usted me pudiera haber visto alguna parte en las reuniones o algo así. ¿O es esta la primera vez que nos hemos encontrado? ¿Nos hemos encontrado antes? Pero yo no la conozco. No, yo no la conozco. Muy bien. Por supuesto, hay tanta gente que asiste a las reuniones en diferentes lugares que yo no sabría. Párrafo 101. Pero si el Señor me puede decir por lo que está usted aquí o algo acerca de usted, sería muy convincente que Él sabe todo al respecto. ¿No lo sería? ¿Lo sería para todos ustedes? La congregación dice amén. Parece una persona amable y sin embargo ella pudiera ser una engañadora para allí. Si lo es, observe lo que sucede. Hemos tenido a los que hacen eso. No, la señora está enferma. Ella también tiene problema del estómago. Úlcera muy nerviosa, complicaciones. Solo, eso es correcto. Muy enferma. ¿Cree usted que él la sanará? ¿Son esas cosas de verdad? ¿Lo que se acaba de decir? Levante su mano si eso es verdad. ¿Cree usted ahora? Ella es una persona tan amable que creo que hablaré con ella solo un poco más. Por supuesto, mientras más hablo uno, más dice y no se debilita más. Siento que ella es tal, parece que tiene buena fe. Yo sé que sí la tiene, hermana. Su madre también está enferma. ¿Cree usted que él me puede decir que está mal con su madre? Está sangrando en los intestinos. Eso es correcto. Su padre está en el hospital por una operación de la vejiga. Y su esposo allí, él tiene venas varicosas en sus piernas. Él, mire, usted solo cree y se puede ir. 102. Venga, crea en él con todo su corazón. Ahora, muy bien, señor, venga. ¿Cree usted que Dios puede curar ese problema de la espalda que usted tiene y sanarlo? Siga adelante, pase por la plataforma y diga, gracias, Señor Jesús. Yo estoy muy bien, señor. Dile que regrese en esta otra dirección, Paul, o que venga a esta dirección, si tú quieres. ¿Sabe usted, señor, que él puede sanar el problema del corazón igual que él puede sanar a todos los demás? ¿Cree usted eso? Muy bien, señor. Se puede bajar de la plataforma. Diga gracias, señor, por sanarme y por hacerme saludable. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finalizando la lectura de este mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1962. Párrafo 103 dice, miren, por supuesto cualquiera lo ve, que él está tieso de esa manera. Pero, ¿cree usted la unción del Espíritu Santo que si yo solo pongo manos sobre usted, usted sanará? Venga aquí por un momento, ve, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pido que tú lo sanes, amén. Mire, no lo dude. Se puede ir ahora creyendo. Tenga fe. Eso está bien, señora. Venga aquí adelante. Muy bien. Usted está nerviosa. Tiene un problema del corazón. Palpitaciones. Todo. Principalmente después de que usted come y se acuesta. Realmente no es su corazón. Es una condición nerviosa.
Si usted tiene usted un corazón nervioso, mire, si usted cree con todo su corazón, esa cosa se detendrá y ya no la molestará. ¿Cree usted eso? Entonces se puede dejar bajar de aquí y diga gracias, querido Dios, y sea sana. Es una condición de la sangre, anemia. Pero ¿cree usted que Dios le puede dar a usted una transfusión esta noche proveniente del Calvario? ¿Lo acepta? Se puede ir creyendo con todo su corazón ahora. ¿Y qué? Párrafo 104. ¿Creen ustedes? Todos aquí creen con todo su corazón. La congregación dice amén. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Comprenden ustedes, amigos, que esa es su presencia la que está aquí? ¿Están ustedes conscientes de ella? ¿Ustedes saben de eso, de ese muy dulce, dulce sentir humilde? Ahora, miren otra vez. ¿Cuántos de ustedes son creyentes y creen eso con todo su corazón? Miren, les quiero decir lo que la Biblia dice aquí. En la última comisión que Jesús le dio a su iglesia, él dijo, estas señales. Yo vi algo más suceder allá atrás. Ese problema del riñón lo dejó a usted. Olvídese de eso. Estas señales seguirán a los que creen. Mientras el Espíritu Santo está presente ahora y ustedes quieren ser sanados, entonces estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Eso es correcto? La congregación dice amén. Miren, pongan sus manos sobre alguien que está sentado al lado suyo. Solo pongan sus manos sobre alguien sentado al lado suyo. Miren, no oren por ustedes mismos, oren por ellos, porque ellos están orando por ustedes. Ven y oremos ahora para que Dios sane a todos en el edificio. 105. Nuestro Padre Celestial, yo estoy ofreciendo mi oración por estos que están aquí esta noche, que están en necesidad. Ellos tienen sus manos unos sobre los otros. Tú sabes, tú estás siempre presente para así sanar. Ya no te pudiéramos dudar, Señor. Tú estás aquí. Nosotros sabemos que esa gente no pudiera hacer eso, ni tampoco yo pudiera hacer eso. Todos nosotros estamos conscientes que es Dios entre nosotros, el gran Dios Padre en la forma del Espíritu Santo, el gran Jehová en nuestros medios. Él dijo, cuando él estuvo aquí en la forma del Señor Jesús, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Oh, Dios del cielo, perdona nuestra incredulidad. Nosotros sabemos que ese es el único pecado que hay. Es el pecado de incredulidad. Y que el Espíritu Santo venga de tal manera sobre cada persona ahorita que ellos ya no duden más debido a la presencia de Cristo esta noche. Él mismo mostrándose vivo después de 2000 años. La palabra misma estando aquí entre nosotros, dentro de nosotros, manifestando su palabra. Satanás, tú que has enfermado a estas personas, has lastimado sus cuerpos, los has afligido, tú eres un derrotado. Nuestro Señor Jesucristo te derrotó en el Calvario. Tú estás derrotado. Tú no tienes poder en absoluto. Y nosotros venimos creyendo con nuestra fe abierta ante Dios. Deja a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Sal de esta audiencia y que ellos se puedan ir a casa y sean libres de toda enfermedad y aflicciones. Ahora, con nuestros rostros inclinados mientras continúan orando. Hay aquí un pecador, hombre, mujer, muchacho, muchacha, que no conoce a Cristo como su Salvador y cree que esta acción del Espíritu Santo está de acuerdo a la palabra de Dios y usted quiere ser salvo. Vendría aquí alrededor de este pequeño altar esta noche y me permitiría estrechar su mano y orar con usted. Vendría al frente ahorita, solo levántese de su asiento. Yo no soy uno que persuade. Si el Espíritu Santo no lo puede convencer con sus obras, entonces no hay necesidad que yo persuada. Pero si ustedes están conscientes que no están bien con Dios y desearían que nosotros oráramos por ustedes, estamos aquí para hacer eso. Nosotros somos los siervos públicos del Señor Jesucristo. Yo y estos ministros aquí juntos estamos aquí para ayudarlos, para instruirlos, cómo encontrar a Jesús como el Salvador de ustedes. Si ustedes quisieran venir, vengan al frente ahora mientras tarareamos ese canto que él está tocando allí. ¿Te sientes casi? Si usted por favor nos diera un tono en ese, hermano, mientras todo cristiano está orando ahora, siendo que es la presencia del Espíritu Santo, su objetivo principal es de salvar a alguien, hacer que alguien se salve.
Miren, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos orando ahora unos por otros, ¿te sientes casi persuadido para creer? ¿Te sientes casi persuadido para recibir a Cristo? Parece que ahora, para 109. ¿No vendrán ahora mientras estamos esperando? Miren, si ustedes no están dejando debajo de la sangre de Cristo, ¿cómo pudieran ustedes estar allí y ver la obra de Dios siendo dicha de la Biblia, siendo manifestada aquí entre nosotros y luego alejarse sin conocerle a Él? ¿No vendrán? Los estamos invitando ahora, solo una vez más, mientras lo tarareamos todos nosotros juntos. Hermana Blanca y la congregación tararean el canto. Miren, ¿piensan ustedes que Él no sabe respecto a lo que ustedes están pensando? Seguro que sí. Yo lo puedo ver aquí. Ya no duden más. Vengan. ¿Por qué vivir en una manera confundida? Vengan, estén seguros porque mañana pudiera ser muy tarde. Esto pudiera ser su último día en la tierra. Crean ahora y vengan. ¿No lo harán? Ahora cantemos otra vez con nuestros rostros inclinados. ¿Te sientes casi? Todos orando ahora, todo cristiano, Dios les bendiga, estoy orando con ustedes, pido que Dios los salve, los sane y los dé bienestar, les dé salud y fuerza. Parece que ahora un alma dice, ve, espíritu, ve por tu camino. ¿Cómo pudieran ustedes encontrar un día más conveniente que este, con su presencia aquí? ¿Quién sabe aún lo que ustedes están pensando? A ti llamaré. 110. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por tu presencia. En esta pequeña arena aquí esta noche, donde quizás se juega basquetbol y se practican adiestramientos del ejército, tú también estás adiestrando y entrenando soldados esta noche, Señor, del gran ejército de salvación de Dios, adiestrándolos en fe para creer, para salir de aquí como verdaderos ganadores de almas que se podrán en el teléfono. Y llamarán a los vecinos y traerán a la gente, la traerán a aquellos que no son cristianos, aquellos que están enfermos y afligidos. Padre, te pido que sea sanada toda persona que entre a este cuarto que esté enfermo o afligida. Y que todo pecador que pase por estas puertas no tenga paz en absoluto hasta que ellos vengan a ti. Que todo creyente que entre por estas puertas sea bautizado con el Espíritu Santo y que sean hechas grandes señales y prodigios, Señor. Te damos gracias, Señor. Después de 2000 años, nosotros vemos la prueba infalible de que todavía podemos ver a Jesús. Él está apareciendo en medio de nosotros, justo antes de su venida. Él está apareciendo en su iglesia. Fue la última señal que Él hizo delante de los judíos y Él terminó con ellos. Está siendo demostrada la última señal que Él está dando antes de que los gentiles terminen. Nosotros sabemos que esa fue la última señal que Abraham recibió antes que Sodoma se quemara. Es la última señal. Nosotros comprendemos que los ministros están allá en Sodoma esta noche. Grandes avivamientos aconteciendo por todo Chicago y por todo el mundo. Grandes señales y prodigios están sucediendo. Ministros predicando, clamando con todo su corazón. Pastores implorando y suplicando. Grandes prodigios hechos por el Espíritu Santo por todo el mundo. Sanidades, señales, prodigios. Dios, tú nunca envías estas cosas. Tú nunca envías juicio antes de primero enviar una advertencia. Y nosotros vemos que la señal de advertencia está bajada. La luz roja está destellando. ¡Oh Dios! Que hombres y mujeres estén preocupados unos por otros. Que ellos estén preocupados por esta generación perversa de gente que está pereciendo, desviándose del camino aquí sin conocer a Dios. Que morirá en pecado. Y ¡oh cuán! ¡Qué cosa horrible será en aquel día cuando ellos oigan el lloro y el lamento! Nunca habrá otra oportunidad que ellos alguna vez verán. Padre, si el presidente viniera a esta ciudad esta noche, las banderas estarían izadas, las flores estarían esparcidas por todas las calles y habría una grandiosa celebración. Pero Señor, tú vienes a la ciudad en forma del Espíritu Santo. Y oh Dios, tú tienes que buscar y traer y suplicar y persuadir a la gente que para que se prepare para ir al cielo. ¿Qué día tan el que estamos viviendo, Señor? Te pedimos ahora que tus grandes misericordias continúen con nosotros. Bendice a estos ministros y a sus iglesias, oh Dios. Enciende un avivamiento chapado a la antigua en cada una de ellas, Señor.
hasta que los fuegos de avivamiento ardan por todo el valle. Concédelo, Padre. Nosotros somos tus siervos. Recíbenos. Perdónanos nuestra pereza, nuestra hostilidad. Perdónanos, Señor, nuestra negligencia. Te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes mientras seguimos peregrinando. Que cada noche el Espíritu venga más profundo y más fuerte cada noche. Que señales más grandes y milagros más grandes sean ejecutados delante de nosotros, noche tras noche. Señor, hasta que sea irresistible para la gente. Y nosotros. Sabemos, Señor, que tú dijiste en tu palabra todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y cuando esa luz destella sobre esa simiente predestinada, algo sucede. Como esa pobre mujercita adúltera de la que hablamos esta noche. Ella estaba fastidiada de lo que ellos estaban haciendo. Hasta donde sabemos, ella no pertenecía a ninguna parte, pero ella había sido previamente vista por Dios. Y tan pronto como ella vio esa luz destellante, aún en la faz de los sacerdotes de ese día, quienes no sabían qué era eso. Igualmente que el hombre recibió, cuando él recibió su vista, él dijo: es una cosa extraña, ustedes son los líderes del día. Y sin embargo, ustedes no saben de dónde viene este hombre y él hace estas cosas. Señor, así es hoy en día. Te pido que tú nos conmuevas, Señor. Oh Dios, sacúdenos, pues esta es la hora de clausura. Concédenos, Señor. Encomendamos a ti ahora por todas las cosas para la causa del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Al venir Jesús, nos veremos. Muy bien, hermano, pastor, a los pies. Sus pastores de aquí ahora se encargarán de este servicio desde aquí. Estoy esperando verlos mañana en la noche. Vengan temprano, reciban sus tarjetas de oración y formen una línea para el servicio de mañana en la noche, hermano pastor. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962 y que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo, esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje seleccionado se titula Uno más grande que Salomón está aquí. Santa María, California, Estados Unidos, el lugar donde se fue predicado este glorioso mensaje, el día 28 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 1. Muchísimas gracias. Permanezcamos de pie solo un momento, por favor, mientras vamos a Dios en oración. Mientras inclinamos nuestro rostro ahora ante Él, me pregunto si hay alguna petición especial que nos gustaría dar a conocer a Dios al levantar la mano. Y ustedes levanten su mano. Y en su corazón digan, Dios, recuérdame en cierta, nuestro Padre Celestial, es un gran privilegio esta noche venir y decir, Padre, al Creador de los cielos y la tierra, sabiendo que Él está interesado en nosotros de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos tan agradecidos esta noche que hemos creído y que hemos recibido vida eterna por medio de nuestra fe en Él. Mira, tenemos muchas peticiones entre nosotros esta noche, Padre. Tú viste cada mano. Tú conoces toda razón detrás de esa mano que se levantó. Contesta, Padre. Yo pongo mi oración con la de ellos sobre el altar, mi fe con la de ellos, y pido que el Dios misericordioso conceda las peticiones a medida que lo imploramos sobre el sacrificio ensangrentado, el Señor Jesucristo. Ahora,
Bendice el mensaje de esta noche y bendice a la gente que está aquí para recibirlo. Bendice a los que lo dan y que el Espíritu Santo tenga la preeminencia en cada corazón. Que nos vayamos de aquí esta noche felices y regocijándonos y diciendo, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos encontramos otra vez en su presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 3. Verdaderamente estoy muy contento de estar aquí otra vez esta noche, después de anoche, y de disfrutar unos momentos gloriosos con el Señor. Disfrutamos un compañerismo tan maravilloso anoche alrededor de la palabra de Dios. Yo estaba desayunando esta mañana con alguien y estábamos hablando al respecto. Inmediatamente me encontré con otra persona y una de ellas había estado en las reuniones y dijeron, hermano Branham, yo estuve en sus primeras reuniones cuando usted primero empezó hace como unos 15 años aquí en la costa del oeste. Yo estaba aquí en Santa Rosa. Creo yo que ese es el lugar, Santa Rosa. Y una noche allí estaba un caballero tratando de entrar en la línea de oración y un ministro estaba conmigo en ese entonces que toma a Billy, ha tomado su lugar. Él repartía las tarjetas de oración y mantenía las líneas en orden. Y, oh, hermanos, la gente viajaba 1,000 millas en un taxi solo para llegar a la reunión. Y él persistía queriendo, el señor Brown lo había sacado de la línea de oración 2 o 3 veces. Él no tenía una tarjeta de oración. Yo lo oí decir, bueno, yo únicamente le quería hablar a él. Así que yo dije, ¿qué es lo que pasa, señor? Él dijo, yo solo quería saber cómo deletrea su apellido. Y yo dije, B-R-A-N-H-A-M. Y él dijo, ese es, madre. Y se dio la vuelta y se fue a sentar. Y yo pensé, bueno, mira, eso es extraño. ¿Por qué preguntaría una cosa como esa? Yo dije, ¿le puedo preguntar? Él dijo, bueno, señor, hace como unos 25 años cuando Pentecostés, de hecho, primero llegó a la costa del oeste. Él dijo, mi esposa y yo recibimos un don del Espíritu. Uno de ellos hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación y daba profecías. Y ellos las escribían. Y dijo, esa noche cuando llegué a casa, estaba leyendo en el periódico un artículo de cuando usted estuvo aquí en Santa Rosa. Él dijo, y yo le dije a mi esposa, cariño, ¿no te suena eso conocido de alguna manera? Y esa gente pueda que esté sentada presente ahorita, no sé. Dijo, ¿no suena eso? Dijo, oh, bueno, dijo, los periódicos han estado escribiendo de ese ministro. Y dijo, pero eso suena conocido. Y después de cenar, subieron al desván y tomaron algunos viejos, subieron al desván allí y sacaron esa valija o algo viejo en el que ellos cargaban sus profecías y un pedazo de papel viejo amarillento. Y uno de ellos había hablado en lenguas y el otro había profetizado y dicho, así dice el Señor, acontecerá que justo antes del tiempo del fin, que mi siervo William Branham irá por la costa del oeste orando por los enfermos. Y así que, y lo deletreó, W-I-W-I-A-M-B-R-A-N-H-A-M. Y allí estaba, en papel viejo amarillento, 25 años antes que eso. Y yo debo haber tenido como unos 17 o 18 años de edad. Debe haber sido como en 1915, algo por allí, ¿ven? Que eso había sucedido. Y la costa del oeste tiene muchas grandes memorias para mí.
Y yo estoy constantemente en marcha en esta costa del oeste. ¿Por qué? La civilización ha viajado con el sol. La civilización más antigua que tenemos está en el este. Y allí es en donde el Espíritu Santo cayó primero. Fue en el este. Y la civilización ha viajado hacia el oeste y ha llegado a la costa del oeste. Solo falta una milla o dos aquí, más o menos, me supongo. Y estamos en el mar. Regresamos de nuevo al este. Aquí es donde todo el montón de todo se ha acumulado. Aquí en esta costa del oeste. Aquí. Aquí es donde ambos, lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor, se juntan. Aquí en la costa del oeste. Antes que me vaya de la costa del oeste en esta ocasión, este es probablemente mi último viaje misionero de una punta a la otra aquí. Y yo quiero predicar sobre cuando el este y el oeste se encuentran. Y yo he tenido algo como un contexto en mi corazón por mucho tiempo. Le estaba diciendo a esta persona, dijo, hermano Branham, ¿cuándo usted vino? Cuando usted vino, solo fue un pequeño don. De vez en cuando en la línea, usted tomaba a alguien y le tomaba su mano y se detenía allí por unos minutos y le miraba a los ojos y decía, usted tiene cierta enfermedad, y siempre estaba correcto. Pero usted profetizó y dijo que vendría un tiempo. El ángel del Señor le había dicho eso a usted, el que lo comisionó para salir, que usted conocería los mismísimos secretos de su corazón y le diría a la gente las cosas que había hecho y las que haría y los demás. Usted profetizó que eso sucedería y dijo, el ministerio de usted hoy en día está 100% y aún más elevado que lo que estaba en ese entonces, porque todo lo que usted profetizó que se iba a cumplir, se ha cumplido, y su ministerio es más grandioso. Dijo, usted se detuvo anoche con una mujer que venía en la línea. Dijo, narrándole su historia, lo que estaba sucediendo, y dijo, la gente parecía decir, muy bien. Y dijo, solo, cuando usted tomaba a la gente de la mano al principio y solo decía una sola cosa, la gente corría al altar tan rápido como podía. Y dijo, usted hizo un llamamiento al altar anoche. Dijo, ¿y había gente sentada allí en la audiencia? Yo dije, descarriados, pecadores y todo lo demás, ¿ve? Y dijo, ni siquiera uno solo respondía. Yo dije, ¿cómo usted ve los dones de Dios llegan? Como usted ve, los dones de Dios llegan a ser perfeccionados. Pero el avivamiento terminó hace mucho tiempo. ¿Ven? El avivamiento terminó. En 1956, profeticé en Chicago que ese año el hermano Billy Graham regresaría y cancelaría sus reuniones. El hermano Tommy Osborne regresaría y América vería su último llamado, y que desde entonces el avivamiento iba a morir. Yo solo lo considero y veo. Nosotros tenemos eso en registro. ¿Ven? Y el avivamiento ha terminado, ¿ve? El agua tiene que caer en la semilla que tiene vida, o no vendrá a vida. No hay vida allí para traer la vida. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le llamare. ¿Ven? Eso es correcto. Así que hoy en día el avivamiento ya terminó. Párrafo 9. El ministerio de Oral Roberts, recuerdo la primera vez que conocí a Oral Roberts en una tiendita rota puesta en el otro lado,
Yo estaba en Kansas City, Missouri, o mejor dicho, estaba en Kansas y él estaba en Kansas City, Missouri. Nos encontramos detrás del escenario, estrechó manos conmigo y él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que Dios contestaría mis oraciones por los enfermos? Yo dije, él contestaría las oraciones de cualquiera por los enfermos. Y nosotros nos tomamos una fotografía juntos. Está en la copia antigua de la Voz de Sanidad, por si algunos de ustedes quizás la tengan. Y ahí empezó Oral. Miren cómo ha crecido su ministerio y ahora ha llegado a los millones y millones y millones de dólares. Y ahora está edificando una enorme escuela de teología. Párrafo 10. Pienso en Billy Graham. Allí en Los Ángeles, cuando toda la juventud por Cristo empezaron a orar por él. Cómo el periódico escribió de él en crítica. Lo criticó diciendo que él, el león, Leo, lo pateó en la barriga y dijo, ve si ese está lo suficientemente gordo para reclinar su cabeza. Dijeron, imagínense a un ministro diciendo algo así. Hoy en día, ellos tendrían temor de decir eso. Pero Billy Graham, su ministerio, ha crecido muchísimo, ¿ven? El ministerio de Oral Roberts ha crecido. El pequeño don que Dios le dio y profetizó, miren cómo ha crecido, ¿ven? Pero sin embargo, el avivamiento está muriendo, muriendo, muriendo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura en un nuevo mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí, del año 62-06-28. Párrafo 11. Billy Graham dijo en Louisville, cuando él estuvo en mi ciudad natal y él estando allí, yo estaba en su desayuno ministerial. Él dijo, yo voy a una ciudad y llevo a cabo allí un servicio de 6 semanas. Yo tengo 30,000. ¿Cómo los llamó él? Los llama en confesiones o en decisiones, 30,000 decisiones. Dijo, yo regreso en 6 meses y no puedo encontrar 30. Él dijo, Pablo iba a una ciudad y él obtenía una sola decisión por Cristo. Él regresaba un año después y encontraba 30 o 40 de ese solo. Él dijo, miren, algo anda mal, seguro, ¿ven? Párrafo 12. Cuando el avivamiento está en proceso y el Espíritu de Dios se está moviendo, Dios se está moviendo con la gente. Entonces, cuando Él recoge esa cosecha, la deshierva, eso lo concluye para esa generación. Recuerde que Él dijo, como fue en los días de Noé, en la cual 8 almas fueron salvadas, así será la venida del Hijo del Hombre. Ven, cada generación solo producirá cierta cantidad. Y de esa manera uno lo ve hoy en día en todas partes. Eso es solo una muerte, una apostasía. El pecado está colapsando todo. Párrafo 13. Nosotros hemos llegado a las reuniones y ellos harán. Yo estuve en una reunión al sur de Los Ángeles la semana pasada, allí en el terreno de exhibición, donde el lugar estaba atestado con grandes multitudes de gente. Y parecía que todos ellos amaban al Señor, pero parece que casi está para terminar. Hice un llamamiento al altar y sencillamente no podía lograr que ninguno viniera al altar, ninguno. Y cuando uno logra que vengan, ellos realmente no son cristianos. Ellos son lo que ellos son. Quiero decir, solo confesores.
Ellos son gente que una vez conocía al Señor y se descarrió y viene de nuevo, y así que eso no, nosotros no los pudiéramos llamar convertidos. Ellos fueron convertidos cuando aceptaron a Cristo. Ellos solo se descarriaron, solo están renovando su compañerismo. ¿Ven? Pero de los que son convertidos no hay una docena al año. Yo me imagino por allá, especialmente en nuestras reuniones pequeñas, así que ustedes ven que es casi solo espigar los campos. Pero sin embargo, la sabiduría de Dios de estar seguro que cada uno es recogido, que todo grano es preservado, aún los pedazos que fueron dejados de las 12 canastas fueron recogidos, ¿ven? Dios no deja nada, Él cruza de un extremo al otro a través de los campos otra vez para recogerlos otra vez. ¿No estamos agradecidos que tenemos un padre como ese? Párrafo 14. Miren, esta noche, anoche dije, los voy a dejar salir a las 9:30. Eran las 10 cuando salimos. Así que yo siempre llego tarde. Ustedes saben, mi madre me dijo que yo era un bebé de 9 meses completos. En verdad, me tardé un poco en llegar aquí. Yo siempre he llegado tarde. Hace algún tiempo estaba predicando en una iglesia de los Hermanos Unidos y llegué como una hora tarde. Entonces el ministro, cuando se paró ante una congregación que estaba esperando, parados alrededor de las paredes, él dijo, ahora les presento al tardado señor Branham. Cuando me casé, mi esposa me tuvo que esperar como por una hora y media. Yo la retuve allí por un largo tiempo. Si tan solo pudiera llegar tarde para mi funeral, eso sería la cosa siguiente. Si yo tan solo me pudiera quedar aquí el tiempo suficiente para llegar tarde para eso quiero llegar muy tarde, para eso. 15. Pero algunos, ustedes saben cómo decirlo, y son eruditos, educados, que saben cómo colocarlo allí, y yo simplemente tengo que extenderme para alcanzarlo y solo. Y me gusta tanto extenderme para alcanzarlo, al grado que no sé cuándo parar de extenderme para alcanzarlo. ¿Ven ustedes? Y así que esa es la única manera que yo tengo para hacerlo. Así que tolérenme un poquito. Y tengo un reloj de alarma aquí que me regalaron allá en Suiza, pero sencillamente me da pena hacer lo que suene la alarma mientras estoy predicando. ¿Ven ustedes? Así que me lo regalaron. Me imagino que eso fue una insinuación, pero yo prediqué un sermón algo corto el otro día en el tabernáculo en casa, de 6 horas, solo 6 horas. No se asusten, yo no hago eso ahora. Mi director, que está aquí atrás, me sacaría antes de ese tiempo. 16. Abramos esta noche para la lectura de una escritura que está en el libro de San Mateo, el capítulo 12. Leamos un poco para un contexto. Miren, el poco tiempo que tenemos, designémoslos para el reino de Dios ahora. ¿Ven? 17. Miren, el Señor prolongó mi vida hace unos cuantos días. Todos ustedes se enteraron al respecto cuando ese rifle explotó en mi cara. ¿Ven ustedes? Ustedes pueden ver todo alrededor de mis ojos y esa marca, cosas así. Esas son donde un Weatherby Magnum explotó en mi cara y lanzó el cañón al explotar hasta la línea de 50 yardas y cortó todo lo que estaba alrededor de mí. Y me debería haber cortado todo el cuerpo en dos. Estaba así de cerca de mi ojo cuando yo estaba disparando al blanco en una área de tiro blanco. Y el hombre que estaba parado conmigo está en el servicio esta noche, sentado allá mirándome. Él debería haber recogido solo mis piernas y eso era todo. Y nunca me lastimó. 18. Debilitó. 15 fragmentos de metrallas formaron una media luna justo debajo del ojo y entraron hasta la parte de atrás del globo ocular. Este entró y me tumbó la parte superior del diente y cortaron mi cara. Y 3 o 4 fragmentos se quedaron metidos en el cráneo y en las glándulas de los senos faciales, así alrededor. Nunca me lo molestaron. Así que parecía que Es como que él prolongó mi vida por alguna razón. Y yo estoy aquí para colocar todo momentito de tiempo allí en el reino de Dios. Mientras estamos buscando, permítame entrar un poquito. Párrafo 19.
Miren, el rifle no era en Wiederbei Magnum original. Yo siempre quise un Wiederbei Magnum. Ustedes saben, yo caza grandes por todo el mundo. Yo siempre quise uno, pero nunca pensé que me podía permitir el lujo de comprar uno. Y luego, algunos de mis amigos me pudieran haber comprado uno, pero no los podía ver a ellos pagar casi $300 por un rifle. Cuando yo tengo amigos misioneros que no tienen zapatos, así que yo no haría eso. Y el hermano Art Wilson de por aquí le dio a mi hijo Billy Paul un pequeño 257 Winchester, uno nuevo. Y un amigo mío que administra una compañía Wither Buy, o mejor dicho, una agencia de Wither Buy, dijo: hermano Branham, yo puedo conseguir que le amplíen el diámetro de su rifle para que sea un Wither Buy por casi nada de dinero. Dijo: permíteme hacerlo. Dijo: no me costará más de 10 o $15. Es un Allí está, allí en la revista Wither Buy está garantizado. Yo dije: bueno, muy bien, y él se la llevó. Párrafo 20. Yo debería haber sabido allí, sabiendo todo lo que sé de un rifle, que cuando yo disparé mi primera fila de balas para encontrar el polvo, se hinchó justo entre el primer anillo y el anillo exterior. Yo debería haber sabido que había una fuga allí, pero nunca me fijé, pues estaba tan emocionado con el rifle y a la siguiente vez que metí una bala y tiré el gatillo, explotó. Yo aprendí una lección allí, ¿ven? Cuando ustedes lleguen a ser un cristiano o quisieran ser un cristiano, no se engañen con esas cosas de estrechar de manos, esas conversiones de la noche a la mañana. Eso explotará en alguna parte a lo largo del camino. Mire, si eso hubiera sido un Wither by Magnum, si hubiera empezado como un Wither by Magnum, hubiera producido un Wither by. Hubiera estado bien, hubiera sido hecho para la bala, pero cuando uno está tratando de poner una bala grande que pertenece a otro rifle, él algo que no es capaz de soportarlo, ¿ve? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, día 28 de junio del año 1962. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido concentrarnos, Señor, a recibir esta comida especial de águilas, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que fue lecturado, al que escucha, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Apocalipsis 7, una vez que entró en la cena. Apocalipsis 8 al 11 nos corresponde y esa es nuestra realidad donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú ordenaste en Apocalipsis 22, 10 que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. Entonces todo está perfecto, completo, como tú lo hiciste en tu programa, Señor. Muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Con la
Nueva dimensión.
conoció.